agencia de detectives AMP. Alguien quiere matar a mi padre. Hábleme con más detalles. Por favor, no me asuste. No creí que un exinvestigador se asustara tan rápidamente. He venido con usted para que me ayude a evitar un asesinato. Me lo han recomendado como un gran profesional. Muchas gracias. Pero primero, dígame, ¿a quién quieren asesinar? Ya se lo dije, a mi padre, el señor Stanislav Romanovsky. Ah, usted es Margarita. ¿Usted me llamó ayer? Sí, Alexei, necesito su ayuda urgente. Creo que tenemos poco tiempo. Me temo que todo puede suceder justo en su cumpleaños. Bien, intente calmarse un poco. Y cuénteme desde el principio. Sí, claro, desde el principio. Todo esto comenzó por una conversación. Aún vivía con mi padre. Y un día, mi hermano Philip con su esposa y mi hermana Agnia con su esposo fueron a visitarnos. Un taller grande y una sala privada de exposiciones. No, Philip, es mejor hacer una exposición personal. En Niza, por ejemplo. Con ese dinero es mejor invertir en una vivienda. En Niza, por ejemplo. Yo me iría a Garda, compraría una casa y viviría ahí felizmente. Agnia, yo no sabía que soñabas con Italia. Pues si quieres, nos vamos a Garda. ¿De qué hablan? No es nada. Estamos soñando con el futuro. ¿Están dividiendo la herencia? Si hubiéramos sabido que todo ese tiempo papá se encontraba en la terraza y estaba escuchándolo todo. Nadie está dividiendo nada, solo estamos imaginando. Pues qué imaginación tan grande tienen. Habló la más justa. Para ti es muy fácil opinar. Te casaste con Kirill y entonces la herencia de papá no te cambiará la vida en absoluto. Yo no tengo la culpa de que Kirill tenga mucho dinero. Exacto. Pero nosotros veremos la riqueza solo hasta que papá fallezca. ¡Oh! ¡Uy! Lo dije en voz alta. Así que mi herencia. Qué afortunado. Saber que mis hijos solo están esperando con muchas ansias a que llegue el día de mi funeral. Están aquí reunidos dividiéndose mi fortuna. Quiero recordarles que aún estoy vivo. Y pueden estar seguros que no recibirán ni un centavo mío nunca. ¿Y por qué hablaron sobre la herencia? Si su padre no es tan viejo todavía. Es cierto. Pero cuando le dio el segundo infarto, él mismo planteó ese tema y dijo que había hecho un testamento a nuestro nombre en el notario. Y después de eso comenzaron las conversaciones acerca de la maldita herencia. Ahora entiendo. Usted considera que alguien de la familia teme que su padre cumpla su promesa y los deje a todos sin dinero. Exactamente. El caso es que en nuestra familia toda la economía depende de mi padre. Él realmente es un hombre muy adinerado. El negocio farmacéutico es muy rentable. Tiene una red de sucursales en todo el país. Sin embargo, él no ayudó mucho a sus hijos. Hace calor aquí. Si gusta, vayamos a caminar. Mi padre quería que todo lo lográramos por nosotros mismos. Sí, él metió en la empresa a Agnia y a su esposo Leonid. Pero sus salarios eran algo promedio y las exigencias muy altas. Con Philip, todo resultó aún peor. Mi padre pensaba que mi hermano continuaría con su negocio, pero él se dedicó a las artes. Fue entonces cuando papá dejó de ayudarlo. Y si no fuera por Karina... ¿Y Karina quién es? Ah, es la esposa de Philip que tiene su propia galería. Ella fue quien ayudó a mi hermano a convertirse en un artista. ¿Y ella es una mujer adinerada? Pues no tanto como para no desear los millones de Romanovsky. Disculpe, pero todo esto son solamente especulaciones. Su padre pudo haberse precipitado. Pero no fueron solo palabras. Mi padre realmente decidió cambiar el testamento.
Esta es una catástrofe. Somos pobres, unos mendigos. Agnia, quizás entendiste algo mal. Bueno, ¿crees que soy tan tonta? Podría ser. Yo lo escuché perfectamente. El lunes tiene cita con el notario. Eso es justamente después de su cumpleaños. Tal vez estamos preocupados por nada. ¿A quién dejará su legado, además de nosotros? Papá no tiene más hijos. Tu familia está en peligro, querida hermana. ¿Y eso es lo que piensas? ¿Crees que Karina te quiera sin dinero? ¿Sí lo quiero? Sí lo hace. Vamos a tranquilizarnos, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar en lo que vamos a hacer. Quizás solo deberíamos hablar con él. No creo que te escuche. No puede ser. Tiene que haber alguna salida. No me sorprenderá si todos estamos pensando lo mismo. Así que cree que todos tienen un motivo para asesinarlo. ¿Usted sospecha de alguien? De todos. Por eso lo necesito. Yo quiero evitar que suceda un crimen. ¿Y cómo podría evitarlo? Irá conmigo al cumpleaños. ¿Como detective privado? ¿Usted habla inglés? Un poco. Entonces esto haremos. Yo lo presentaré ante todos como mi amigo de Londres, que es de Moscú, pero al terminar sus estudios se quedó a vivir en Inglaterra. Y su nombre será igual al que tiene, pero en inglés, Alex. Yo le hablé a mi familia de mi amigo, Alex. Él quería venir a Moscú y mi padre dijo que no dudara en visitarnos. ¿Y nadie lo ha visto nunca? ¿No tiene fotografías en su teléfono, ni en las redes sociales? Por suerte, Alex no usa redes sociales y sus fotografías no se las he mostrado a nadie. En nuestra familia no compartimos nada de la vida personal. Una familia un poco extraña. Ni me lo diga. Aún así, no me parece una buena idea. A mí me parece un buen plan. ¿Le parece bien 200.000 rublos? Qué pereza me da todo esto. Y ahora tengo que ir a sonreírle a tu familia. No tengo ganas de ir. Philip, por favor, cambia ese jazz, que ya me duele la cabeza. ¡Philip! ¿Qué? Claro, tú ni siquiera me estás escuchando. Estaba pensando, ¿para qué trajiste tanta ropa? ¿En eso es en lo que estás pensando? No te entiendo. Mañana tu padre nos dejará sin herencia. Y parece que no te importa. No, claro que me importa. ¿Pero qué puedo hacer? No sé. Al menos hablar con él. ¡Eres su único hijo! Prométeme que dejarás esas pinturas tuyas y te centrarás en el negocio. Mi padre no es tonto. Enseguida entenderá lo que quiero. Solo me humillará. Lo entienda o no, el lunes ya será tarde, a no ser que por casualidad no viva para ese día. Tú concéntrate en conducir. No te distraigas. ¿Y cuánto tiempo llevas en eso? ¿En qué? En tu vida en secreto, Leonid. ¿De qué hablas? Quizá puedas explicarme qué significa esto. Lo encontré en tu escritorio. Pues, me fastidiaste la sorpresa. No te entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Es un contrato de compraventa. Quería comprar una pequeña casa en Niza. Ya pagué un adelanto. Ni siquiera pensé que te gustaba Italia. Así que iremos juntos y escogeremos algo lindo, cerca del lago Garda. Eso suena bien, pero ¿de dónde sacaste el dinero para esa sorpresa? Conseguí un crédito a largo plazo. ¿Y cómo piensas pagarlo? Tu salario no es suficiente. No te preocupes. Creo que pronto tendremos dinero. ¿Y para qué viene si no es de la familia? Bueno, desde hace tiempo le prometí a mi papá presentarle a Alex. Y en el día de su cumpleaños. Más aún, en nuestras circunstancias. Espero que no le hayas hablado a tu amigo de nuestros asuntos y problemas familiares. Primero,
Todo fue una coincidencia. Alex en unos días regresa a Londres y no se sabe cuándo vuelva. Y segundo, no creo que a Alex le interese nuestras disputas por la herencia. ¿Y por qué? Porque él es una persona respetuosa y educada. Me da hasta envidia. ¿Quién es ese que viene? Es el señor Boris, un viejo amigo de papá. Un cirujano reconocido le salvó la vida a mi padre. Luego se fue al extranjero. No lo veía hace mucho. Dicen que hace poco se casó. Ella debe ser su esposa. Mírala, se ve bastante bien. ¿Qué te parece el lugar? Hermoso, como en Europa. Tu amigo tiene buen gusto. Mi amigo tiene de todo. Por cierto, ahí está. Al final viniste. Cómo me alegro de verte, Boris. Y tú estás igual que siempre. Nadie diría que tienes 70 años. No menciones cifras tan horribles. Y ella, entiendo que es tu esposa Valentina. Puede llamarme Stas. Es un placer. Oye, viejo, tienes una esposa preciosa. Yo lo sé. ¿Y a quién le dices viejo? Oh. Iré a estacionar el auto. Te prometo que mientras tanto Valentina no se aburrirá. Le mostraré la casa. La tonta de tu hermana acaba de llegar con su marido. Karina, ¿por qué siempre estás tan amargada? ¿Y yo qué dije? Como si ella no hablara así de mí. Y me quedo callada. Claro, siempre te callas. Vamos, anda, ve a recibir a tu querida hermana. Diste en el clavo. Yo había querido encargar uno así por catálogo, pero me dijeron que ya lo habían vendido. En verdad lo quería. Te adelantaste a tu suegro. Señor Stanislav, yo sabía que le faltaba ese en la colección y aquí está. Muchas gracias. Vamos al comedor. Creo que ya es hora de sentarnos a la mesa. Perdona. ¿Ahora quién será? Ah, el día de las sorpresas. Ajá. Iré a ver. Familia y amigos, es hora de comer. ¡Alex! ¡Al final viniste! No me lo creo. Papá, ya te había hablado acerca de él. Sí, ya conversamos un poco. Le agradecí a nuestro querido invitado por el cálido apoyo que le otorgó a Margarita lejos de su tierra natal, en las costas frías de Albión. Su hija es increíble. Gracias. Siéntate. Siéntense. Por favor. Gracias. ¿Cómo estás, papá? Querido señor Stanislav, amigo mío, estás. Hoy sería lógico desearte algo, pero ¿qué se le puede desear a una persona que lo tiene todo? Una casa hermosa, un buen trabajo y unos hijos increíbles. Así que puedo desearte solo una buena salud y muchos años de vida. Gracias, amigo. Pero como puedes ver,
Tus palabras no despertaron mucho entusiasmo entre los presentes. Ya empezó. ¿Acaso dije algo malo? Claro que no, señor Boris. Es una broma. Ah. Bebamos de una vez. Los veo muy callados, hijos míos. Vamos, cuéntenme algo. ¿Nada nuevo? Pues yo creo que luego de la auditoría habrá muchas noticias de las que hay que hablar. Agnia, me parece que últimamente tu marido está muy distraído. No, para nada, papá. ¿No? ¿Y entonces cómo se explica la irregularidad en sus informes? Propongo no hablar hoy de trabajo. Estamos de festejo. Pero hace mucho tiempo que tú no quieres hablar del trabajo. Por suerte, a tu mujer ahora le alcanza el dinero para mantenerte, artista. Estás. Oye, te noto un poco disgustado. Sí. Quizás sea porque lo estoy. Alex, ¿quiere decir unas palabras? ¿Sí? Sí. Yo estuve fuera durante mucho tiempo. Pero estoy muy contento de ver que se conserven las tradiciones familiares. ¿Señor Stanislav? Un minuto. Tenemos más visitas. ¿Qué hace aquí Verónica? Hola a todos. Verónica es mi invitada. Papá, yo no entiendo qué hace tu secretaria sentada en nuestra mesa. Yo tampoco entiendo qué hace tu marido en mi oficina si todos sabemos la clase de trabajador que es. Creo que queríamos brindar por las tradiciones familiares. Sí. Un brindis muy oportuno. Además, tengo un mensaje para todos ustedes. Les presento a todos a mi futura esposa y heredera de toda mi fortuna. ¿Tú decidiste casarte? Papá, ¿acaso esto es una broma? Oh, ya he bromeado lo suficiente. Ahora hablo completamente en serio. Qué incómodo silencio. Creo que esto nadie se lo esperaba, ¿verdad? Pero bueno, bebamos. Sin brindar. Como en un velorio. Es una buena idea. Y ahora el postre. No. Para mí fue suficiente. Papá, ¿tenías que anunciarlo hoy? Yo hasta me siento incómoda frente a Alex. Ese fue un postre muy bueno, papá. ¿Estás en qué momento has convertido tu cumpleaños en un juicio? Sí, me siento avergonzado, pero solo ante ustedes. Díganme, ¿tienen hijos? No. Entonces han tenido más suerte que yo. No sé, me parece que estás exagerando. No importa. Ustedes no pueden imaginarse lo que está pasando allá afuera. Se ha vuelto completamente loco. Ella podría ser su nieta. No lo puedo creer. Es una locura. Es de mal gusto casarse con una secretaria. Lo mismo digo. Es curioso. Nuestra madrastra será menor que nosotros. Claro, nadie rechazaría convertirse en la viuda de Romanovsky. ¡Karina! Pero es cierto, ¿no lo crees? Ese es su único objetivo y después buscará casarse con algún galán como tú. ¡Por Dios! ¿De qué hablas? Da igual lo que ella haga después. El caso es que aquí nosotros no veremos ni un centavo de la herencia. Kirill, ¿tú sabías que papá tenía un romance con Verónica? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no me dijiste nada? Primero, el señor Stanislav es libre para decidir sobre su vida personal. Y segundo, yo nunca pensé que eso llegaría tan lejos. Entiendo. Solidaridad masculina. Iré a disculparme con Alex. Ha sido un mal momento.
¿Nosotros vamos a quedarnos aquí viendo cómo se pierde nuestro dinero? ¿Nuestro? ¿Qué tienes en mente? Tranquila, no me malinterpretes. Todos queremos lo mismo. ¿Y si... ¿Y si... asustamos a esta Verónica? Podríamos amenazarla. Ya estoy harta de tus vulgaridades. Perdóname, pero yo vendo obras de arte. ¿Y antes qué vendías? ¿Papas y zanahorias? Al menos yo nunca he dependido de nadie. ¿Sabes a cuántas personas les vendía diariamente? ¡Ya basta! Es imposible escucharlas. Tal parece que no te importa nada de esto. Sí me importa, mucho, aunque no lo creas. En su opinión, dígame quién de los invitados le parece el más sospechoso. Pues las sospechas se basan en la motivación. Uh-huh. Y creo que todos tienen motivos suficientes. Excepto su amigo, el señor Boris, ¿cierto? Sí, sí. Él es una incógnita para mí. No encaja en nuestra historia. ¿Qué interés tendría en la muerte de su amigo? A mí me preocupa sobre todo Karina. Es una persona impulsiva y no sé de lo que pueda ser capaz. Sí, me di cuenta de eso. Bueno, Alex, yo me voy. Kirill debe estar esperándome. Uh-huh. ¡Ay, al fin! Tu marido te está esperando y tú con tu amiguito por ahí. ¿A dónde me llevas? Déjame decir lo que pienso. Si cada uno dijera lo que piensa, ya nos hubiéramos matado todos. No sé los demás, pero yo habría matado a algún miserable o a una... Por favor, Boris, en un momento vuelvo contigo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? Sabes bien de lo que estoy hablándote. Cariño, ¿no estás contenta de que te haya pedido matrimonio? Claro que lo estoy. Pero... podías haberme avisado. Me dijiste que trajera unos documentos, así que vine y me encuentro... con todo esto. Y... quizá no fue buena idea hacerlo frente a todos. Me alegra que fuera frente a todos. Y también que nadie se lo esperara. Mis hijos ya decidieron reservarme un sitio en el cementerio. Y en lugar de un funeral, yo los invito a una boda. A ver qué hacen ahora. No me lo quiero perder. ¿Bajamos? No, yo prefiero quedarme aquí. Como quieras. Yo sí tengo curiosidad. Si gustas, me alcanzas. Alex, ¿no ha visto a Leonid? No, acabo de salir. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy pensando. ¿Y usted por qué dejó solo a Kirill? Él está haciendo una llamada importante a Canadá. Comprendo. Negocios. ¿Él está ahora con su padre? No, mi padre está arriba hablando con Valentina. Y yo le pido que lo cuide, estoy muy preocupada. Puede que tenga razón. No estoy de acuerdo con usted. No debería haberle hecho eso a sus hijos. Hay mucho que usted no sabe, Valentina. Créame, mis hijos saben bien lo que hacen.
Son gente bastante madura. Y sin embargo, hoy usted los ofendió. Si usted supiera cómo me ofendieron a mí. Pero los padres están para perdonar y deben ser más sabios. Perdone, pero ese es un argumento dudoso. A veces uno tiene que ser duro para que la gente entienda sus errores y pague lo que debe. ¿Incluso cuando se trata de sus propios hijos? Bueno, puede que usted tenga algo de razón. Actué un tanto desenfrenado. Pero también tengo mis motivos personales. Y es que me ven solo como un saco de dinero. Supongo que fue difícil criarlo solo. La verdad, extraño mucho a Olga. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Me asustaste! Perdona, era muy tentador. Te estaba buscando, quedamos en dar un paseo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Bueno, yo vine a mirar la piscina. Pues yo nunca antes había notado que te gustara la natación. He estado pensando que sería bueno comenzar a hacer algo de ejercicio. ¡Qué casualidad! ¿Acaso tú también viniste a nadar? Ya basta de escándalos por hoy. La estás asustando. Ella no es fácil de asustar.
Ya, vámonos a la casa. Yo no quiero ir. Vamos, arriba, anda. Yo no quiero ir arriba, quiero caminar. Vamos a la habitación. No entiendo por qué me estás haciendo esto. Karina, ¿de qué hablas? Pero si lo sabes perfectamente. Tú antes eras otro. Pero ahora tú piensas en el dinero que ella recibirá al divorciarse y yo no te hago falta. Philip, querido, piénsalo. Todo esto puede cambiar. Vamos a suponer que de pronto algo le pase a tu padre y el lunes no reescribe el testamento. Todo el dinero será para nosotros. ¿Te volviste loca? Entonces la voy a matar. Karina, espera. Te dije que te detengas. Karina, déjame. Cálmate ya. ¡No me toques! ¡Ven acá! ¡Ya basta! ¿Espera, Kirill? Sí. Están jugando al billar arriba. Seguramente tardarán. No podemos competir contra el billar. ¿No lo crees así? ¿Qué anillo tan lindo está usando? Es mi anillo de bodas. ¿Cuándo se casaron? Hace poco. ¿En verdad? Son recién casados como Boris y yo. El señor Boris es muy buena persona. Sí. Y lo importante es que lo amo. Pienso de la misma manera. Lo importante es estar cerca de la persona amada. Disculpe, yo voy a salir a la terraza. ¿Puedo ir con usted? Sí, claro. ¡Leonid! Escucha, no lo entiendo. No me vas a dejar solo ni un minuto. ¿Por qué estás detrás de mí? ¿Me vigilas? ¿Me investigas? En el trabajo tengo suficiente. No puede ser. ¿Otra vez revisaste mi teléfono? Ya te dije que no tengo ninguna otra mujer. ¿Por qué no me crees? Yo solo quería traerte tu teléfono. En vez de seguirme, mejor ve y resuelve lo de tu padre. Si él llega a cambiar el testamento, perdemos nuestro dinero. ¿Cómo pretendes que yo lo resuelva? ¿Entro y lo mato o qué? ¿Sabes? Si eso pasa, yo no voy a llorar. Creo que has bebido demasiado. Quisiera embriagarme y decirle a tu familia todo lo que pienso de ellos. ¡Ya me tienen hasta el cuello! Por Dios, no lo resisto. Son una banda de cretinos hipócritas. ¡Qué cansado me tienen! ¡En especial tú! Que quede claro que si a tu padre se le ocurre cambiar el testamento, entonces nos divorciaremos. ¿Qué? ¡Lo que escuchaste! ¡Devuélveme mi teléfono! ¡Dame mi teléfono! ¿Lo quieres? ¡Ve por él! ¿Qué está pasando aquí? Es una mala señal. Un espejo roto trae muerte. Valentina, no asustes a la gente con eso. Es solo un espejo roto. Agnia, ve y dile a Antonina que recoja todo eso. Y a ustedes los invito a probar un poco de coñac. Es exclusivo. Vamos, lo tengo en mi despacho. Ah, ¿estás? Entonces, ¿solo probaremos un poco? Claro que no. Probarán un poco, pero de cada tipo. Ja, eso me agrada. Cuidado. Valentina, acompáñenos. Gracias. ¿Le sucede algo? Está muy pálida. Vamos afuera. Creo que necesito tomar algo de aire fresco. Bien. Eso es. Bueno, queridos amigos. Ya veo. Una vieja amistad de la universidad. ¿Usted dijo algo? No, no es nada. Bueno, ahora brindemos por los nuevos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Muy pronto, todos lo sabrán. Créame, el espejo no se rompió por casualidad. Sé que algo va a suceder. Por favor, vigile a mi padre. Sigo pensando que usted está exagerando. Por ahora solo he escuchado puras suposiciones.
A mí me gustaría pensar lo mismo, pero será mejor que estemos prevenidos. Sí, lo entiendo. Cuando le conté sobre mi familia, ¿no le hablé de Yana? ¿Yana? ¿Quién es ella? Ella era amiga de nuestra madre. Hace tiempo que vive en el extranjero. Conversé con ella en una ocasión y me habló acerca de un diario de mi madre donde se guardan los secretos de la familia. ¿Y qué relación tiene eso con el motivo de mi presencia aquí? Ah, aquí están. Y de nuevo juntos. Kirill, ¿qué haces? ¿Estás ebrio? ¿Y por qué no puedo beber en una fecha como hoy? Yo me controlo perfectamente. Bebamos un trago juntos. Kirill, me estás avergonzando. ¿Por qué? Alex, ¿tú tampoco quieres beber conmigo? Claro que sí, con gusto. Alex, por favor, adelántate. Kirill y yo te alcanzaremos luego. Ah, qué calor hace. Sí, está bien. Kirill, ¿qué te sucede? ¿Te acuestas con él? ¿Te volviste loco? ¿Y qué tengo que pensar? Dime qué. ¿Crees que estoy ciego o algo así? Cuando llegó ese tipo... Entonces no pude entender todo. Yo realmente necesito hablar contigo. De verdad iba a hacerlo. Solo que después del cumpleaños de mi padre. Pero qué gesto tan considerado de tu parte. Así que yo tenía razón. Tú y ese tipo son amantes. No, y nunca lo fuimos. Pero... nosotros tenemos que separarnos. ¿Pero qué es lo que estás diciéndome? ¿Por qué quieres alejarte? Es que ya no te amo. Lo siento. Brindemos por tu salud. ¿Ah? ¿Dónde están todos? Verónica... no se siente bien y los demás parece que consideran que yo tengo muy buena salud. Papá, no digas esas cosas. Nosotros te queremos mucho. No hace falta que mientas. Sé que todos ustedes solo sueñan con mi muerte, sobre todo después de mi declaración de hoy. Quiero preguntarles... ¿de qué soy culpable? Mis hijos crecieron recibiendo una educación que cualquiera envidiaría y nunca les faltó nada. Es tiempo de que se ocupen de sí mismos. Yo tengo derecho a vivir la vida como quiera. Y también dejarle mi dinero honestamente ganado, no a quien lo desperdicie, sino a mi futuro heredero, quien espero mantendrá en pie mi negocio. Así como lo oyen, Verónica... está embarazada. Así que no soy tan viejo como algunos de ustedes piensan. ¡Qué noticia! ¿Vas a ser padre? Entonces hay que brindar por eso. No, no, es pronto para brindar por eso. Mejor recordemos a mi mejor amigo. Tu padre fue un gran científico. Y para mí fue más que un colega, más que un amigo. Es una lástima que se haya ido. Vaya tarde la que hemos tenido. Y encima Kirill estaba ebrio. Nunca antes lo había visto así. Creo que él se puso celoso con mi presencia. ¿No sería mejor llevarlo a la habitación? No hace falta llevarlo a ningún lado. Que se vaya solo. ¿Así que esa zorra está esperando a un hijo? ¿De quién será? Karina, por favor, ya cálmate. Ya empezaron. Alexei, estoy cada vez más preocupada por mi padre.
Yo creo que en esta situación sería más lógico eliminar a su nueva esposa. Creo que no lo había pensado. Entonces, que pase buena noche. Fue un día difícil. Y la noche también promete serlo. Sí. Esperemos que no haya un suceso criminal que lamentar. Creí que usted se había ido a acostar. No puedo dormir. ¿Y Kirill? No sé. ¿Él bebió tanto que se durmió aquí, en este sofá? No lo reconocí. Seguramente necesitaba relajarse. Tantas cosas en tan poco tiempo. Yo creo que él todavía no ha superado la muerte de su padre. Sí. Eso ha sido para él una gran pérdida. ¿Usted conocía bien al señor Nikolai? Lo recuerdo más cuando era niña. Yo me fui por muchos años y cuando regresé aquí, él ya no estaba vivo. Sí. Un desafortunado accidente. Él era una buena persona. Un científico talentoso. Señor Boris, si ustedes eran amigos, ¿por qué mi papá creó la empresa solo con el padre de Kirill? Dígame, ¿no quiso unirse a ellos? Es una historia complicada. Pero quiero hablarle de otro tema. Pero qué susto me ha dado. Yo mismo me asusté. Escuché sonidos aquí abajo y vine a ver. En las casas de Inglaterra suelen haber fantasmas. Entonces usted tuvo suerte. Vio un fantasma que está ebrio. ¿No desea beber un trago? Gracias. Si me pongo a beber whisky, mañana despertaré fatal. Pues yo sí voy a beber. Thank you.
Es algo terrible. Aún no lo creo. No, no es posible. No puedo creer que esto pasara. Era tan joven. ¿Estás bien? Son los nervios. Esto no fue un accidente. Margarita no murió casualmente. La asesinaron. ¿Qué estás diciendo? La policía cree que ella pudo haberse resbalado accidentalmente por el suelo mojado. Pudo haberse golpeado contra el borde de la piscina y ahogado por la conmoción. ¿Y qué estaba haciendo en la piscina? Ustedes la asesinaron. ¡Philip! ¿Qué estás diciendo? No lo escuchen, está muy alterado y no entiende lo que dice, tranquilo. Philip tiene razón. Ustedes la asesinaron. Yo tampoco creo que mi hija haya muerto casualmente. Eso no puede ser cierto. Puede serlo. Creo que ya no tiene sentido seguir jugando. No soy ningún amigo de Margarita, llamado Alex. ¿Qué dice? Soy el detective privado Alexei Privierzev. ¿Cómo? ¿Quién? Eso quiere decir que usted y mi hija fingieron todo el tiempo. ¿Con qué propósito? Margarita me presentó como su amigo, para no llamar demasiado la atención sobre mi persona. ¿Y para qué necesito de un detective privado? ¿Acaso ella temía por su vida? Por la suya, no. Por la de su padre, sí. ¿Por mi vida? Ella pensaba que lo querían asesinar. No puede ser. ¿De dónde sacó esa idea? Eso ya no importa. Ella tenía razones para pensarlo así. Pobre de mi niña. Se preocupó por mí. Y al final fue ella quien murió. Escucha, Alexei. Alexei, ya que usted estuvo aquí y fue testigo de los hechos, le pido que inicie una investigación. No quiero involucrar a la policía en los asuntos familiares. Lo importante para mí es averiguar si fue asesinato. Y hasta que lo averigüemos, ninguno de los aquí presentes saldrá de mi casa. ¿Esto es un arresto? Considérenlo así. Estás exageras. Papá, ¿acaso estás loco? Yo me quiero ir ahora mismo. Pueden indignarse cuanto quieran, pero al primero que salga de esta casa lo acusaré de asesinato y lo denunciaré a la policía. Esto no es justo, señor. En fin, esta es mi decisión y no pienso discutirla con nadie. Así que cuanto antes sepamos la verdad, más rápido se irán de esta casa. Así que comencemos. Se me ocurre algo. ¿Qué tal si alguien realmente tenía intenciones de hacerlo? Margarita se dio cuenta. Y entonces ese alguien la mató. ¿Pero quién querría matar a Margarita? Eso es lo que tenemos que averiguar. Piénsenlo ustedes. Cuando encontramos a Margarita, no había signos de violencia en ella. Esto no está pasando. La puerta de su habitación no estaba forzada, así que fue ella quien bajó y se acercó a la piscina. Y ahí no resbaló como sugirió la policía, ni se golpeó contra el borde de la piscina, sino que alguien la atacó. ¿Entonces usted cree que a mi hija la ahogaron? Si no hay rastros de violencia, será casi imposible averiguarlo. Exactamente, señor Boris. Por eso mismo, interrogaré a cada uno de ustedes. Agnia siempre le tuvo envidia a su hermana. Aparte de que Margarita era hermosa y encontró un marido inteligente, exitoso, millonario. Anoche salió de su habitación. ¿Acaso le parezco sospechosa? Mi esposa y yo no salimos. Kirill tiene la culpa de todo. Me arrepiento de haber bebido tanto anoche. Yo me quedé dormido en el sofá. Me enteré de todo hasta esta mañana y no puedo entender quién necesitó matarla.
Margarita era alguien que se llevaba muy bien con todo el mundo. Excepto con Leonid. No es mi intención meter sospechas sobre alguien, pero... el caso es que Margarita era auditora y sospechaba que Leonid cometía fraudes financieros. ¿De qué me habla? ¿De qué fraudes? Soy solo un empleado más en esa empresa. De mí no depende nada. ¿Y anoche permaneció en su habitación? Claro que sí. Mi esposa y yo nos dormimos hasta la madrugada. No lográbamos calmarnos después de lo de ayer. Crea en mi experiencia de vida. Las personas que más actúan definitivamente esconden algo. Si yo fuera usted, me enfocaría en ese llorón de Philip. Philip no mataría ni a una mosca, pero su mujer haría cualquier cosa por dinero. Yo pensé que ella la mataría. ¿A quién? ¿A quién va a ser? A Verónica. Espere. ¿No será que Margarita se enteró de que Karina quería matar a Verónica y ella decidió eliminarla para evitar testigos? La llevó a la piscina y después... Gracias, es todo. Ya quiero irme de aquí. Cariño, lamentablemente ahora es imposible. ¿Por qué? Todos ellos nos odian. A mí y a ti también. Pero yo quiero saber la verdad. ¿Y yo qué tengo que ver? Verónica. En esta situación, no puedo hacer excepciones para nadie. Ellos no lo entenderían. Pero si ellos mismos te quieren matar. Perdona. Perdóname, yo tengo mucho miedo por ti. Tranquila, cuando pase todo esto, te enviaré a París. ¿Y tú? Por ahora... no tengo tiempo para vacaciones. Lo siento. ¿Sabes qué? Entonces tampoco iré a ningún lado. No te dejaré solo aquí. Gracias. Te quería preguntar... ¿tú ayer dijiste lo del embarazo a propósito? Quería enfurecerlos a todos. Pero tampoco engañé a nadie. Porque nosotros vamos a tener un hijo, algún día. Un heredero. Para que haya alguien a quien dejarle toda mi fortuna. ¿Supuestamente estoy embarazada? Adelante. Perdón, señor Stanislav. Necesito hablar con usted. Yo ya no entiendo nada. Ayer no había ningún problema y hoy usted me dice esto. No sé cómo pasó, no me lo esperaba. Pero ahora no creo poder conseguir esos papeles. Entonces entiende que tendrá que devolver el dinero. Lo entiendo, pero pagué el adelanto de una casa. Ya no lo tengo. ¿Que se lo devuelvan? Eso no es posible. Perdón, ese no es mi problema. O los documentos o el dinero. No se me ocurrió comenzar por revisar las cámaras de la casa. Qué bueno que los archivos se guardan. ¿Qué estaba haciendo ahí, Philip? Lo vi en la cocina por la noche. Estaba bebiendo y me dijo que se iba a dormir. Pues no lo hizo. Al parecer no. Y en el interrogatorio lo ocultó. ¿Debemos llamar a la policía? Hay pocas pruebas. Debemos seguir vigilando. Tal vez él vio algo. Pero lo ocultó. Exactamente.
¿Y en qué otro lugar hay colocadas cámaras de vigilancia? En la entrada, en la terraza y también en la parte trasera, pero no funciona desde ese tiempo. Entiendo. ¿Hoy no has comido nada? No quiero. Eso no está bien. Entiendo que duele mucho perder a una hermana. Pero por otra parte, si lo pensamos bien, sin ella hay un heredero menos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso te has vuelto loca de avaricia? ¡Déjame en paz! Creo que te voy a traer un calmante. Cada quien tiene su calmante. ¿Se siente mal? ¿Qué? Eso. Es para mi marido. Ah, entiendo. Mi mujer tampoco logra tranquilizarse todavía. Y si llegara a necesitar medicina, yo siempre llevo conmigo mi botiquín. Muchas gracias. ¿Sabes que ayer lo escuché todo? No entiendo de qué me habla. No te hagas la tonta. Él nunca se casará contigo. Si piensas separar a una familia, estás perdiendo el tiempo. Y si te atreves a interponerte en mi camino, habrá consecuencias. Estás advertida. ¿Qué te pasa? ¿Sucedió algo más? No es posible. Me da miedo hasta beber agua. Pero ya verás. Ella no me conoce, esa zorra. ¿De quién hablas? De esa víbora de Verónica. Nadie duda que ella solo está detrás de la herencia. Y claro, ¿para qué necesita a un viejo cuando tiene un amante joven? ¿Hablas en serio? ¿Y sabes quién es? Claro que lo sé. Es mi marido. ¿Philip? Eso no puede ser. También pensaba eso hasta que escuché con mis propios oídos que él quiere dejarme para siempre y casarse con esa zorra de Verónica. No soporto más esto. ¿Sabes qué? Ahora mismo iré a hablar con nuestro suegro y se lo contaré todo. Oye, espera. ¿Entonces quieres decirle que Philip y Verónica son amantes? Efectivamente. Eres una mujer lista. ¿Sabes lo que va a pasar? Sí, él la echará. Ajá. Y también dejará a tu Philip sin un centavo. No había pensado en eso. Qué bueno que me encontré contigo. Habría creado un caos innecesario. Muchas gracias. Qué tonto soy. Ah, ¿para qué te advertí sobre eso? Nos libraríamos de Verónica y de tu Philip. Y entonces Agnia sería la única heredera, ¿eh? ¿Estás bromeando? Pero claro que sí. ¿A qué vine aquí? Los calmantes. Ella era nuestra madre. Hermosa, ¿verdad? Hermosa. Perdone por tomar la fotografía sin permiso. Tranquila. Ella murió.
Lo lamento. Deben haber sufrido mucho. Verá, cuando ella murió, creo que la familia lo hizo también. Papá siempre estaba trabajando. Su negocio era lo más importante. Y mamá... le echamos mucho de menos. ¿Y de qué murió? Sufrió un accidente. Ninguno de nosotros estaba aquí. Margarita incluso estudiaba en el extranjero. Nunca nos dijeron exactamente lo que sucedió, pero fue horrible. La velaron en un ataúd cerrado. Y ahora también se ha ido Margarita. ¿Señor Stanislav? Díganme, ¿pasó algo? No, señor Stanislav, solo quería hablar con usted. Señor Stanislav, en la habitación de invitados parece que estuvieron buscando algo. Será mejor que usted lo vea. Espérenos ahí. Alexei y yo seguimos investigando algo que encontramos. Subiremos enseguida. Entendido. ¿Qué cosa estarían buscando aquí? Seguramente querían eliminar pruebas. Y algo más. Que nadie toque nada. Tengo que examinarlo todo. Aún no puedo creerlo. Pero si buscaba pruebas, ¿entonces aquí estuvo el asesino? Aún no lo sé. Así que propongo mantener esto en secreto por el momento. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, creo que ya no tiene sentido esconder nada. ¿Esconder qué? ¿Entonces nadie puede saber nada de esto? Eso será lo mejor. Primero debemos saber quién de todos los presentes en la casa pudo haber estado ahí. Yo, por ejemplo, hoy no había subido al tercer piso de la casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía ahí? Estaba buscando a mi esposo. Alexei, creo que usted... debería hablar con todos y averiguar dónde estuvo cada uno. Y Kirill, tú querías hablar algo conmigo, ¿no es cierto? Sí. Vamos. Ahora, ¿dónde estará Felipe? Está cerrado. Entonces vayamos a mi habitación. ¿Usted quería decirme algo? Sí, y no solo yo. Karina también lo está buscando. Pues aquí estoy. Hace rato que salí. ¿Solo? Últimamente yo prefiero estar solo. Entiendo. Una cosa. Ayer, después de que hablamos... usted se fue directamente a dormir. Sí.
No fue a ningún otro sitio. No, ¿y usted sospecha de mí? Claro. Todos son sospechosos. Yo no puedo entender aún quién pudo haberla matado. No puedo creerlo. Yo... Verá, yo he estado... Lo he estado pensando mucho. Y estoy seguro de que su muerte no estaba planeada. Es una pena. Pensé que cambiarías tu decisión. No. Y después de esto, no puedo ni pienso quedarme más tiempo aquí. Lo único que quiero es irme. Sí, créeme que te entiendo. Tú sabes que tu padre fue como un hermano para mí. Los dos creamos juntos la empresa. Yo pensaba que algún día heredaría su cargo en el negocio. Entiende, no tengo en quién confiar. Agnia está atada a su marido. No irá más allá de la contabilidad. Leonid es una persona poco confiable. Y a Philip no le interesa para nada el negocio. Entonces, si tú te vas, me quedaré solo. Así que, por favor, piénsalo bien. ¿Y si suponemos por una vez que el asesino sí quería deshacerse de ella? ¿Quién podría beneficiarse? No tengo la menor idea. Bueno, a no ser que... Eso no podría ser posible. Sería absurdo. ¿A qué se refiere? Yo no estoy acusando a nadie. Pero Margarita me habló acerca de sus sospechas hacia una persona. Parece que alguien está sacando dinero de la empresa. ¿Y esas eran solo sospechas o ella tenía alguna clase de documentos? No, ¿qué documentos? Yo no entiendo nada de eso, pero sé que... Margarita no era de la gente que habla sin fundamentos. Seguramente ella tenía sus motivos. Muy bien. Muchas gracias, Philip. Usted me ha ayudado. Solo permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuándo se enteró de que Verónica tenía algo con su padre? Como todos, en el cumpleaños. ¿Y qué le parece ella? Pues, como artista, entiendo a mi padre. Ella es una chica bastante atractiva. Así es. Pero ella será quien recibirá toda la fortuna de su padre. No por eso dejará de ser atractiva. Es verdad. Hay otra cosa más. Una última pregunta. ¿Por qué usted le habló a su esposa acerca de divorciarse justo después del cumpleaños? ¿Pero qué? ¿Nos estaba espiando? Sí, ese es mi trabajo. ¡Philip! ¿Philip? Yo no quiero hablar más. Eso es un tema personal, perdóneme. Me están llamando. Ya no me puedo callar más. Me encontré esto justamente en el agua de la piscina en cuestión. ¿Ahora también eres investigadora? ¡Qué cansado y harto estoy de todos! ¿Tomaste algo de ahí? No, para nada. Hagamos algo. Sin mí, tú no tocas nada aquí, ¿de acuerdo? Claro. El médico soy yo. Y soy yo quien te dará las medicinas, ¿sí?
No te preocupes por nada. Después del entierro arreglaré los documentos necesarios. No creo que el proceso se lleve mucho tiempo. Muchas gracias por escucharme y entenderme. Pero por supuesto. Tú eres como un hijo. Señor Stanislav. Sí, diga. Señor Stanislav, tengo nueva información. Proceda, entonces. Qué bueno que también está aquí. ¿Recuerdan la auditoría que Margarita planeaba desde hace tiempo en la empresa? Sí, claro, la recuerdo. Pues creo que alguien tenía miedo de esa auditoría. Si sospecha de alguien, hable claro y sin rodeos. Esta mañana Kirill ya dijo el nombre de esa persona de quien hablo. ¿Leonid? ¿Se han vuelto locos? ¿Cómo pueden pensar que sería capaz de eso? ¿Matar a Margarita? Eso ni siquiera en mis pesadillas sucedería. Además, ¿por qué lo haría? ¿Ya terminó? Hasta ahora nadie lo ha culpado de nada. Sí, claro. Solo estamos investigando. ¡Investiguen! Pero entonces no culpen a las personas inocentes. ¿Sabía que Margarita sospechaba que le robaba a la empresa? Cualquiera puede sospechar, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Habla tan seguro porque tiene esas pruebas en sus manos? ¿Qué? No entiendo de qué me habla. Habló de los documentos que usted se robó de la habitación donde estaba Margarita. Esto es una broma, ¿no es cierto? ¿Qué documentos? Ah, ahora entiendo. Nuestro gran detective quiere convertirme en un chivo expiatorio. Que maté a Margarita y también me robé los documentos. ¿Qué más? ¿Rompí el espejo? ¿O quizá apuñalé a sangre fría a una anciana? Claro, claro. Entonces culpen a Leonid. Él no dirá nada. Él no es nadie aquí. Suficiente. Cállate. Estoy harto de este circo. Yo también estoy harto. Muéstrenme primero las pruebas y luego me acusan. Leonid. ¿Y si es verdad que no fue él? Entonces, ¿quién lo hizo? Sí, en verdad, Leonid es el candidato ideal. Tan ideal que no lo puedo confirmar. ¿Cómo estás? Tranquilo, Boris. De verdad, me siento bien. Si quieres, nos vamos de aquí. No me importa lo que digan. Nos subimos al auto y nos vamos. Tu salud es más importante. Yo me quisiera quedar. Te juro que estoy bien. No fue nada serio. Yo te busqué tanto tiempo. No volveré a perderte. Tenía que haber venido solo. ¿Quieres ir adentro? Uh-uh. Me quedaré aquí. Anda, en verdad me siento bien. ¡Leonid, espera! Ahora mismo me vas a explicar qué está pasando. ¡Leonid! ¿Qué es lo que te pasa? Eso pregúntaselo a tu padre. Te contará muchas cosas sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros. Pero explícame con claridad. ¿Explicar qué? ¿Que maté a tu hermana y le robé no sé qué documentos? Eso es absurdo. Eso mismo creo yo. ¿Y acaso no serías tú quien le pidió realizar la auditoría? ¿Qué estás diciendo? Son unos hipócritas. ¡Estoy harto de todo esto! ¡Mi padre te denunciará a la policía! ¡A mí me da igual! ¡Mua! Idiota. Agnia. Agnia. ¿Discutieron? No es nada. Solo una discusión de pareja común y corriente. Uh-huh. Bueno, es normal. Todos estamos nerviosos. Descuide. Lo arreglarán. A mí ya me da igual. ¿Usted cree que él ya no la quiere? Desde hace tiempo,
He creído que nadie me ha querido excepto mi madre y Philip. Siempre he tenido una buena relación con él. Con Margarita no mucho, porque la enviaron a Londres desde que ella era muy joven. Pero a papá nunca le hemos hecho falta en su vida. Su prioridad siempre fue el trabajo y nosotros nunca lo fuimos. Creo que ustedes son muy estrictos con su padre. Mantener una familia tan grande no es fácil. Él los mantuvo y les dio una educación. Sí, pero a cambio exigía una obediencia incuestionable. Él lo decidió todo por nosotros, dónde estudiar, dónde trabajar, a quién amar. Primero lo decepcionó a Philip y luego yo. Creo que solo Margarita hizo su vida de la forma en la que él quería. Se graduó de la universidad, se convirtió en una gran auditora y se casó con un colega suyo. ¿Le desagradaba a Margarita? No, pero siempre fuimos diferentes. ¿Usted cree que yo pude matarla? Por supuesto que no. Yo no estoy pensando en eso. Pues yo creo que todos ahora nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Quién de nosotros la mató? A quien yo sí deseo que le pase algo malo es a Verónica. Ven aquí. No te vayas. Quiero que veas esto. ¿Qué es eso? Es lo que te va a quedar después de que nos divorciemos. ¿Ahora me quieres humillar? Claro que no. Solo quería demostrarte que no debes hacerlo, porque si no lo perderás todo. Ella no lo va a dejar y no se casaría contigo. ¿Y tú qué sabes? Dime qué es lo que puedes saber para hablarme así ahora. Yo solamente sé que te amo y que lo último que quiero es verte sufrir. Observa. ¿Sabes qué es esto? Es nuestro acuerdo matrimonial. Y ahora decide tú. ¿Qué haces aquí? Entiende. Él lo inventó todo. Yo no estoy embarazada. Solo quería que ustedes se molestaran.
Reacciones químicas. Desmetilación y alquilación de la base. Compuestos polifenoles flavonoides. ¿Qué pasó? Yo no tolero ver sangre. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? Está vivo. Parece una fuerte conmoción por un golpe con un objeto sólido y bastante pesado. Hay que llamar a un médico. ¿Y qué soy yo? Está vivo, pero inconsciente. Por suerte, la herida no es profunda. Pero yo no entiendo cómo pudo caer así. Él no se cayó solo. Alguien lo ayudó. Y lo golpearon. Con este objeto sólido y bastante pesado. Eso es de mi colección. ¿Querían matarlo, entonces? Hay que llevarlo a una habitación. ¿Qué hay ahí? Una habitación para niños. Perfecto, ayúdenme. Quieto. La situación es cada vez más confusa. Todos sospechaban de Leonid, pero resulta que él no fue. Ya decía yo que era demasiado ideal. Dígame, ¿quién tiene acceso a esta oficina? Nunca pensé en la necesidad de cerrarla. Parece que debería hacerlo. ¡Ahora ya es tarde! Escuchen, ¿no deberíamos llamar a la policía? Quizás algún maníaco entre en la casa. ¿Y acaso no cree que está entre nosotros? Eso sería horrible. Es horrible estar aquí sin entender nada. No hay nada que entender. Alguien está matando a los herederos. Entonces ya me hubieran matado, o a Agnia. Verás, el primero que se cruzó fue a quien eliminaron. ¿Cómo está? Le puse una inyección. Que duerma un poco. ¿Y no ha despertado aún? Por ahora no. Pero por si acaso, lo encerré con llave. Entiendo. Últimamente usted y Leonid han tenido bastantes problemas y discusiones, ¿cierto? No creo que me diga que el espejo roto en aquella ocasión fue solo una casualidad. O, por ejemplo... Por favor, necesito que me acompañe un momento. Ah. Haremos una pausa, pero no hemos terminado, hablamos luego. Alguien registró mi caja fuerte. ¿Y falta algo? No, y eso es lo curioso. Entonces, ¿por qué se preocupa? Ahora mismo lo sabrá. No, en esta casa yo no comeré ni beberé nada, y tú tampoco deberías. Gracias. ¡Karina, tranquilízate! ¿Cómo puedo tranquilizarme sabiendo que en esta casa hay un asesino y me puede matar? Y creo que sé quién es. ¿Estás loca? ¿Crees que yo maté a Margarita? No, pero querías matar a tu padre desde el inicio. Margarita lo descubrió, por eso la ahogaste. Ahora le tocó a tu marido. Ya veo que estás loca. ¿A su marido por qué? Si ella lo ama. Lo ama. Si ella lo odia. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Si no, ¿qué significaron tus palabras? ¿De acuerdo? Ahora tengo todas las pruebas necesarias para dejar a ese cretino sin un solo centavo. Qué interesante. ¿Eso acabas de inventarlo? Tan solo obsérvenla. Ahora quiere culparme a mí. En su ausencia, Karina resolvió los dos casos. Ella descubrió al asesino. Lamento tener que decepcionarlo, señor Pinkerton. Aún no sé quién es el asesino. Pero de lo que estoy seguro es que los dos crímenes no tienen relación.
¿Y tú cómo estás? Espero que no haya pasado nada malo. Por suerte, no. ¿Leonid no se ha despertado? ¿Por qué estás tan pálida? Bueno, es que no me siento muy bien. Y me siento mareada. Necesitas aire fresco. Vamos, te llevo al balcón. Vayamos arriba. Muchas gracias. Pero mira qué lindo. ¿Ya hasta la acompañas a su cama? A tu papá no le va a gustar. Karina, ¿te has vuelto loca? Eso te pregunto yo, Philip. ¿Te volviste loco abrazando abiertamente a esa descarada? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Te lo puedo repetir? Tú no asustas a nadie. Karina, cálmate. Te estás excediendo. ¡No me digas! Verás. ¿Pero qué hacen? ¡Suéltame! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Se volvieron locas! ¡No, que suéltame! Ya, basta. Cálmate. Karina, tranquilízate. Cálmate, Karina. Ya, compórtate. Pregúntale a la loca e idiota de Karina. ¡Esa zorra me atacó porque está celosa de mí! ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? ¡Lo que escuchaste! ¿Me llamaste zorra? Ya me cansé. No pienso quedarme en esta casa ni un minuto más. Karina, yo no te he dejado ir. Pueden hacer lo que quieran. Yo voy a recoger mis cosas. ¿Ella de verdad piensa irse? No va a ir a ningún lado. Ya se le pasará el enojo. Querida. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Solo quería salir al balcón a tomar un poco de aire. Vamos, yo te acompaño. Voy contigo. Gracias. Con cuidado. Esa mujer en verdad está loca. Ya pasó. No te preocupes. Yo te acompaño. Ah. Todos tomaremos té. ¿No vienes? No quiero. Creo que es la primera vez que te veo llorar. Es que me siento muy frustrada, rota por dentro. Estoy cansada y mucho. ¿Quieres divorciarte de Leonid? Yo lo amaba demasiado y él solo me utilizó. Mi padre tenía razón cuando se negó a nuestro matrimonio. Pero en ese entonces era inútil decirme algo. Y es que yo misma me daba asco. De una mujer normal me convertí en una paranoica. Le revisaba el teléfono. Me metía en su correo electrónico. Lo tenía bajo una total vigilancia. Al fin y al cabo me dije basta. Decidí que no podía seguir así. No había arreglo. Pero por todo mi sufrimiento, yo solo me quería vengar. Qué bueno que mi padre insistió en que firmáramos un acuerdo matrimonial. Yo solo tendría que probarle una infidelidad y se quedaría sin nada. ¿Pero tú querías matarlo? ¿Sabes? Lo he pensado muchas veces. Pero no pensarás que soy capaz de hacerlo. Claro que lo pienso. ¿Qué ganas tengo de irme a casa? Aquí todos mienten. Absolutamente. Alexei, dígame la verdad. ¿Al menos está usted cerca de resolver esta monstruosa historia? Todo el mundo está muy tenso. Temo que pronto empezaremos a matarnos sin razón. No creo que lleguemos a eso. ¿Cómo está Verónica? Creo que está más tranquila. Señor Stanislav, ¿no habrá sido un error toda esta investigación? Quizá Margarita realmente resbaló y se ahogó. Y a Leonid...
lo golpeó su esposa por celos. Y nosotros ahora en todos vemos un asesino potencial. Es horrible. ¿Y dónde está Agnia? Disculpe, ¿puedo ayudarla? Vengo al cumpleaños de Romanovsky. ¿Yana? Boris, hola. ¿Qué pasó aquí? Llegas a tiempo. El cumpleaños se convirtió en un funeral. ¿Stas murió? Por suerte no. Él tuvo un ataque al corazón, le puse una inyección y ahora duerme. ¿Y quién murió entonces? Verónica. Tú no la conociste. Buenas tardes. ¿Y quién es ella? Alexei, ella es Yana, una amiga de los Romanovsky. Buenas tardes. Ella acabas de llegar del extranjero. Sí, ayer aterricé por la tarde. Él es Alexei, detective privado. Un placer. Vayamos a caminar y te lo contaré todo. Boris, qué horror. No lo puedo creer. Dos chicas jóvenes y las dos... Yo no conocía mucho a Margarita. Ella casi nunca estaba. Estudiaba en el extranjero. ¿Verónica era la prometida de Stas? Sí. Él no ha tenido suerte en su vida personal. No recuerdo... ¿Cuándo te fuiste a Francia? ¿Hace 10 años? 15. ¿Y en esta ocasión vienes sola? Mi esposo y mi hija se quedaron en París. No entiendo qué hace un detective privado en la casa. Stas no cree que lo de su hija haya sido un accidente y tampoco lo de Verónica. ¿Él llamó a un detective y no a la policía? No lo llamó él, fue Margarita. ¿Margarita? Uh-huh. Ahora sí que no entiendo nada. Realmente ninguno de nosotros entiende lo que está pasando. Ayer, en el momento de la caída, todos estaban aquí. Efectivamente. Perfecto. Firme aquí. Y aquí abajo, donde da testimonio a lo ocurrido. Bueno, por ahora sería todo. Acepten mis condolencias. Pobre de esa joven. No tendría que haber andado por la casa con esos tacones. Hoy en día, la juventud usa eso. Creo que los hechos son claros, pero también me gustaría hablar con el dueño de la casa. Tendrá que ser más tarde. Él está indispuesto ahora. ¿En serio? Lástima. Usted dijo que ellos se iban a casar. Uh-huh. Una caída de una escalera es muy peligrosa. Como una vez, en el poblado vecino había una pareja y el novio se rompió el cuello en su propia boda al resbalar por una escalera. ¿Por qué hoy construyen así? Antes la gente vivía en pueblos. ¿Y si se caían era de la estufa o de la mesa? Espero que la autopsia no muestre nada extraño. ¿A qué se refiere con eso? Pues que realmente haya sido solo un accidente, porque dos sería mucha casualidad. Claro, todo me parece muy extraño, pero... Dígale al dueño que venda la casa. ¿Qué? Tiene mala vibra, no trae nada bueno. No sé, yo la vendería o llamaría a algún brujo para limpiar la casa. O mejor, a un cura. ¿Mm? En fin, si se deciden, esta es mi tarjeta, llámenme. Mm. Les garantizo un buen cura. ¿Mm? Hasta luego. Sí. No
Yo sé lo que están pensando. Creen que yo la maté y solo llegué corriendo como ustedes. Cálmate, nadie piensa eso. Verónica se cayó por las escaleras. Si no, el investigador habría abierto un caso. Lo hubiera abierto si alguien hubiera dicho que Karina en ese momento no estaba en la terraza. Y entonces, querida mía, tú serías la sospechosa número uno. ¿Quién, yo? Dime tú dónde estabas. En la cocina, y todos me vieron. ¿Sí? ¿Y cómo si todos estaban en la terraza? Además, ¿por qué te metes conmigo? Aquí cualquiera tenía motivos para deshacerse de Verónica. No. Espera un momento. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Por supuesto, como en aquel cuento. Eran dos personas distintas. Dejemos de culparnos unos a otros y preguntémosle al profesional. Alexei, ¿usted admite que Verónica pudo haber sido asesinada? Pues yo puedo decir algo. Si esto fue un asesinato, no fue intencional. Otra casualidad. Eso digo yo. Ella vino a decirle cosas desagradables. Verónica le respondió y entonces Karina la empujó. Sí, y golpeé a Leonid y ahogué a Margarita. ¡Anda, sigue cubriéndome de basura! ¿No creen que deberíamos tranquilizarnos? Les recuerdo que los tres casos no están relacionados entre sí. ¿Quiere decir que los crímenes los cometieron tres personas distintas de las aquí presentes? Somos solo seis. Los felicito, amigos míos. Uno de cada dos de ustedes es un asesino. Por favor, no asuste a los presentes con declaraciones tan terribles. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo esto? Que nadie aquí estaba interesado en la muerte de Margarita. Pero todos somos sospechosos. Pero contrariamente, muchos deseaban deshacerse de Verónica. Por lo que solamente hay un sospechoso. ¡Dejen de acusarme! Por cierto, recuerden que Leonid también estaba en el segundo piso. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Nos olvidamos de él! No lo olvidamos. Él está acostado, sin conocimiento. Por lo tanto, está excluido de la lista de sospechosos. Buenas tardes. Diana, ¿cuánto tiempo sin verte? Agnia, 15 años. Philip, no te reconozco. Y tú no has cambiado en absoluto. Bueno, ustedes tienen de qué hablar. El señor Boris y yo tenemos que ver a Leonid. Sí, correcto. Puede que ya se haya despertado. Un trauma craneal en la región frontal izquierda. Me temo que eso puede causar agnosia. Y entonces no podremos averiguar nada. Espero que el cerebro no se haya dañado. Dígame, ¿cómo se siente? Más o menos. Me duele mucho la cabeza. Es normal después de un golpe así. Ha tenido suerte. Pudo haber sido mucho peor. ¿Mucho peor que esto? Lamentablemente, sí. Dígame, ¿ha pasado algo más? Creo que se lo podemos decir. Sucedió una tragedia. Verónica se cayó por la escalera. ¿Y está viva? Entonces, ¿Verónica murió también? Es terrible. Nosotros tenemos una suposición. En caso de que la caída de Verónica no haya sido realmente un accidente, puede ser que tal vez ustedes fueron atacados por la misma persona. ¿Usted no logró ver a su agresor? No. Por desgracia, no recuerdo. Está mintiendo. El golpe fue de tal manera que no pudo mover al atacante. ¿Será que no lo quiere delatar? ¿O quizá tiene miedo? ¿Le puedo compartir una idea que tengo? Claro que sí. Vayamos a un lugar más privado.
Nuestro padre no nos dijo que vendrías. Es que él ni siquiera me invitó. Yo quería darle una sorpresa. Uh-huh. Hace años que no lo visitaba y decidí venir. Sí, y te encuentras con todo esto. Sí, Boris ya me contó. ¿Cómo se sienten? Jana, ¿quieres comer algo después del viaje que tuviste? No, pero sí acepto un café. Ahora mismo pediré que lo preparen. ¿Lo puedo hacer yo misma? No creo que aquí lo preparen como a mí me gusta. Sí, por supuesto. Y si no hay canela, podemos usar pimienta negra o nuez moscada. No sé dónde tienen las especias. Yo casi nunca uso esta cocina, obviamente. Podemos preguntarle a Antonina. ¿Antonina todavía trabaja aquí? Sí, mi padre no quiere cambiar de personal. Ella lo dirige todo aquí. Creo que fue al supermercado. Sí, esta tuvo suerte. Ahora es muy difícil encontrar gente leal como ella. Y Ana, ¿tú eras muy amiga de mi madre? ¿Por qué? Así es, éramos muy amigas y vecinas desde niñas, a pesar de la diferencia de edad. Yo acababa de terminar la escuela y Olga ya había presentado su tesis. Yo la consideraba tan sabia, tan inteligente. Yo le contaba muchas cosas, incluso lo que no podía contarle a mi madre. Éramos muy amigas. Oh, aquí están. Ah. ¿Significa que querías a mi mamá? Sí, mucho. ¿Y por qué no fuiste al funeral? Porque cuando me enteré era demasiado tarde para venir. Esa fue la razón. ¡Ay! ¡Ay! ¡El café! Ya se derramó. Gracias por intentar defenderme. ¿Tú también piensas que fui yo? No, no pienso eso. Al menos ahora no me mientas. ¿Por qué todo es tan injusto, eh? He trabajado toda mi vida sin descansar. Creé mi negocio desde cero. Y sí, enviaba papas a todo el país. Pero un día me cansé de hacer eso. Me cansé de discutir, regatear, demostrarle cosas a la gente y volver a discutir. Me sentía tan fuera de lugar. Y ya tenía dinero en ese momento. Y me pregunté qué era lo que realmente quería. ¿Sabes? Yo iba a la escuela de arte cuando era niña. ¿Tú? Sí. ¿Y por qué nunca me lo mencionaste antes? Porque tú nunca me preguntaste nada al respecto. Yo intenté salir de esa oscuridad y vivir una vida totalmente diferente. Aún recuerdo el primer cuadro que pinté y que vendí. Lo llamé El Crepúsculo. Entonces yo no entendía nada de arte vanguardista. Ese cuadro me recordaba a mi pasado. Y ahora, a cada momento, tu familia me lo recuerda sin cesar. Para ellos, yo siempre seré una vendedora ambulante. ¿Y por qué sacas eso ahora? Porque es verdad, sí. Pero lo más triste es que tú nunca valorarás todo lo que yo he hecho por ti. ¿Sí? Te convertirás en un artista famoso y pasarás toda tu vida persiguiendo jóvenes bellas como esa Verónica. Pero a mí nunca me has necesitado ni visto como a una mujer. Karina, esta conversación es seria. La verdad, no quiero hablar más del tema. Lo que no entiendo es por qué metes a Verónica en esto. Perdóname entonces. Disculpa por ensuciar y ofender su memoria. De los muertos se habla bien o no se habla. Pero yo incluso ahora no la soporto. Pero te juro que no tengo la culpa de su muerte. Pero sí tengo otra cosa. Ah, ¿de qué hablas? Lo que me encontré en la piscina el día que los descubrí juntos ahí. Vuelves con lo mismo, otra vez con eso. Lo mismo y lo mismo, otra vez lo mismo, Karina. A mí no me quedan parientes aquí.
No tenía a quién visitar. ¿Todavía tienen todos esos libros? ¿Eh? ¿Qué? ¿Los libros? Yo no sé si alguien haya abierto esos estantes desde entonces. Ayana, discúlpame, te voy a dejar un momento. Haciendo ahí. ¿Yana? ¿Y entonces no piensas contar eso? Si yo cuento eso, tendré que confesar el resto. Si quieres, digo que fui yo. ¿Para qué confesar algo que no hiciste? Además, antes de mencionar ese tema, quiero averiguarlo todo. Y ahora, con Yana... ¿Qué hay con ella? Dime por qué crees que vino. Al cumpleaños de papá. No creo. Ella busca algo más. ¿De qué hablas? ¿Qué puede querer de nosotros? No hablo de nosotros. Espera, ¿por qué siempre ves una mala intención en todo? Te explicaré. Imagínate que vienes de visita y te encuentras con dos asesinatos y un detective privado en la casa. ¿Qué harías? Darías tus condolencias e intentarías salir rápidamente de aquí. Y ella ni siquiera piensa irse. No lo sé. Ella siempre fue amiga de mamá. Por cierto... Le pregunté por qué no vino al funeral y ¿sabes lo que me dijo? No. Que llevaba mucho tiempo fuera y no se enteró a tiempo. Y hasta se veía un poco... confundida. Me habló sin mirarme a los ojos. No importa qué motivos haya tenido. Pues quiero averiguar cuáles fueron esos motivos. Llegué a pensar que el armario secreto nunca más se usaría. ¿Entonces usted siempre supo de ese armario? ¿Y qué? No soy una ladrona. Una buena empleada. Debe callarse todo lo que sabe. Por eso llevo tantos años viviendo en esta casa. Sí. Cuando Olga me enseñó ese armario, ella ni se imaginaba que ya no era un secreto. ¿Usted leyó esto? Claro que no. Leer documentos ajenos es indecente. Olga me pidió recuperar este diario si a ella le pasaba algo. Y no lo hice antes, no pude. Pues ahora lo hizo. ¿Le gustaría tomar algo de té de hierbas? Yo siempre se lo preparaba a Olga. Qué amable. No hace falta. Pero eso es algo horrible para creer que es verdad. Desafortunadamente esas cosas suceden. Ay. ¿No han visto a mi marido? No. Creo que lo vi dentro de la casa con Agnia. Pero claro. ¿Ustedes dos están jugando al gato y al ratón? De hecho, ese no es su asunto. ¿Eso crees? Tú sientes celos de todas las personas, hasta de la propia hermana de Philippe. Y los celos son muy malos y hacen a la gente cometer crímenes. Eso realmente es verdad. Esto ya fue demasiado. Estoy cansada, harta de que todos me culpen y sospechen de mí. Usted es detective privado, así que lo contrato para que finalmente encuentre al verdadero asesino de la maldita Verónica. ¿Incluso si resultara ser Philippe? Ay, disculpe. ¿Usted quién es? ¿Yo? Soy Yana, pero no me conoce. ¿Y usted? El marido de Agnia, Leonid. Ah, Agnia. La recuerdo cuando era pequeña. ¿Usted vino al cumpleaños? Sí, y a tratar unos asuntos con Stanislav. Él ahora tiene otros asuntos. Sí. Comprendo. Lo dejaré descansar. Un placer. Igualmente. Que se mejore. Gracias.
Karina, usted está demasiado nerviosa. Por eso reacciona tan agresiva. Me gustaría ver su reacción si estuviera en mi lugar. Yo solo quiero irme de esta casa y olvidar todo lo que ha pasado. ¿Y dónde está nuestra bella invitada? Yana, no tengo idea. ¿Teme que pueda suceder algo más? Así es. Tratándose de la repartición de una herencia, quizás alguien quiera adelantarse y acelerar ese proceso. ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasó? ¿Estás? ¿Todo está bien? Me corté la mano. Quería tomar agua y el vaso se rompió y me lastimé. ¡Antonina! Ya voy, ya voy. ¿Qué susto nos diste, papá? Estás, voy a revisarte la herida. Sí, vamos. ¿Y dónde estaba? Todos nos preguntábamos. No es posible. Qué días tan agobiantes. Aún no puedo creer lo de Margarita. Y por si fuera poco, también. Papá, ¿estás bien? Sinceramente, no creo que volveré a estar bien. Todavía falta planear el funeral. ¿Y dónde está Leonid? Él ya despertó. Alexei debería interrogarlo. ¿Dónde está? Estaba conversando con Yana. Hola, Stas. ¡Qué sorpresa! ¿Cuándo llegaste? Vine a felicitarte por tu cumpleaños. Pero nunca pensé que tendría que darte el pésame. Aún no lo puedo creer. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Siento no haber estado antes. Tranquila. Es mejor tarde que nunca. Señores, perdonen. Llevamos tiempo sin vernos. Necesitamos conversar. Philip, por favor, dile a Antonina que prepare algo de café. Yo no tomaría café en tu estado. Tienes razón. Mejor que prepare algo de té verde. Vamos. Ahora dime, ¿a qué viniste? Y no me cuentes historias sobre cumpleaños y regalos, porque eso no lo creo. Qué buen recibimiento es este. ¿Deberías saltar de felicidad? Ni siquiera cuento con eso. ¿Sí? Siempre consideré y admiré que eras muy buena contadora. Al menos no te equivocaste en tus cálculos. Escogiste a una persona más joven, con más dinero y más exitosa que yo. Yo no calculaba, solo me enamoré. No me digas que solo te enamoraste. Yo, como un idiota, estaba dispuesto a dejarlo todo por ti, incluso a mi mujer, quien, si no mal recuerdo, era tu mejor amiga. No hablemos de eso. Claro que hablaremos. Lo haremos porque nunca me perdonaré que pudo haber sido tu culpa el que Olga muriera. Creo que será mejor que te vayas de esta casa. Y si Olga significó algo para ti, nunca más vuelvas. ¿En serio? Bueno, está bien. Pero tienes razón. Yo no vine aquí por casualidad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito dinero. ¿Tu marido ya no tiene los recursos para mantenerte? ¿Y vienes a pedirle dinero a tu antiguo amante? Tengo un problema, realmente serio. De lo contrario, no habría venido. Me gustaría escucharlo. ¿Puedes darme el dinero sin hacer preguntas? Solo dámelo, nada más. Me privarías de lo principal. La satisfacción. Tú me dejaste, y ahora quiero disfrutar de tu fracaso. Luego pensaré si quiero darte el dinero o no. La vida no te ha cambiado. Está bien. ¿A dónde quieres llegar? Basta. Ya me humillaste lo suficiente. ¿Pero no necesitabas dinero? Pero no ese precio. Además, ya me di cuenta de que no me vas a dar nada. ¿Sabías que aquí hay un armario secreto? ¿Qué?
Al menos pude asombrarte con algo. Buenas tardes. Quisiera pedir un taxi. No lo entiendo, Alexei. ¿Por qué no puedo ver a mi marido sin que me acompañe? Conmigo será más seguro. ¿Por qué? ¿De verdad cree que yo fui capaz de atacarlo hasta dejarlo inconsciente? Permítanme reservar mi opinión, al menos por ahora. Está bien. ¿Y tampoco puede trasladarse a nuestra habitación? No, es pronto para que se levante. La conmoción es seria. ¿Y Leonid? Siguen las incógnitas. ¿A dónde puedo ir? Leonid, ¿qué está haciendo aquí? Ahora no tengo dudas de que Stas me está engañando. Ni siquiera quiero saber con quién. Solo le voy a pedir el divorcio. 4 de junio. Le hablé a mi esposo del divorcio. Por su reacción entendí que estaba muy asustado. Claro, él podía perderlo todo. Intentó justificarse de muchas maneras, pero me conoce perfectamente y sabe que no perdono la traición. 5 de junio. No lo puedo creer, es algo horrible. Sinceramente, no creí que fuera capaz de algo así. Uy, no puede ser. Ahora está claro quién lo hizo todo. Y nosotros rompiéndonos la cabeza, aquí está el asesino. ¿Y yo mismo me rompí la cabeza? Exacto, eso lo hiciste para evitar sospechas. Creo que no debemos sacar conclusiones precipitadas. Pero Leonid, tal vez quiera decirnos, ¿qué hacía en la habitación del señor Stanislav? Yo solamente quería hablar con él. ¿Y por eso entró por la terraza para registrar los cajones? No tiene que ser sarcástico. Realmente quería tener una conversación con él. Creo que deberíamos llamar al señor Stanislav. Un minuto. ¿El señor está en su oficina? ¿Sucedió algo? No, nada. Pero ya me voy. ¿Por qué tan deprisa? ¿Por qué tan deprisa? En primera, nadie me invitó. Además, toda esta tragedia. ¿Y no piensa despedirse de nadie? Ya me espera el taxi. Entonces espéreme junto al taxi. Yo iré a buscar al señor Stanislav, ¿de acuerdo? De acuerdo. Leonid, antes de que regrese el detective, ¿nos puedes decir qué estabas buscando en la habitación de nuestro suegro? Eso es algo más que obvio. ¡Buscaba dinero! ¿Qué tontería es esa? ¿Tú crees que mi padre sería tan descuidado como para guardar ahí su fortuna? En fin, de ti no me sorprende. Solo escúchenla. Observen cómo defiende a su marido. ¿Será entonces que ya no quieres divorciarte de él? ¿Qué? Lo que escuchaste. ¿Me pueden decir por qué se están gritando? Es evidente que le ocurrió algo. Sí. Es que tengo un problema grave. ¿Y puedo ayudarle en algo? Puede ser, pero no quería hablar de eso aquí. Podemos vernos en otra parte. Claro que sí. ¿Conoce la cafetería de la carretera? Sí, la veré ahí. Lo esperaré en 2 horas y platicaremos. Me parece bien. ¿En dónde estaba? Vamos arriba, o si no, ellos se matarán los unos a los otros. Ahora que todos se tranquilizaron, entonces podemos debatir con calma.
Basta ya de debatir. Responda al menos una pregunta. ¿Quién mató a Verónica? Sí, y también quién atacó a Leonid. ¿Y quién fue el que mató a Margarita? Pues comenzaremos desde el final. Bien, nosotros encontramos el cuerpo de Verónica y junto a él, a Karina horrorizada. Aquí surgen dos versiones claras. O Verónica se cayó sola o la empujó Karina, quien, por cierto, tenía motivos. ¿Qué? Y en eso podríamos detenernos si no fuera porque tengo esto. Miren. Este es el chip de una alarma de un automóvil. Sin esto, el motor no arranca. Lo encontré en el cuarto del señor Stanislav. De todos nosotros, solo dos de ustedes utilizan un chip así. El dueño de la casa y Leonid. El señor Stanislav tiene el suyo. ¿Dónde está el suyo? El mío... Espere. ¿Por qué me están mirando? Esperamos una respuesta. ¿Qué hacía usted en la habitación del señor Stanislav? Ya se lo dije, yo solamente quería hablar con él. No, no hablo de hoy, sino la primera vez, cuando encontramos a Verónica. Justamente ese día yo encontré ahí esta prueba. ¿Así que fuiste tú quien la mató? Detente, estás. Cálmese. Está muy cerca de la verdad, señor Stanislav. Leonid en verdad quería hablar seriamente con Verónica, aprovechando que casi todos estaban en la terraza. Subió rápidamente y a escondidas a su balcón y la tomó por sorpresa. Ella salió corriendo de la habitación. Leonid la persiguió y la alcanzó. Y tuvieron una discusión, provocando que la chica tropezara y cayera por la escalera empinada, rompiéndose el cuello. Aprovechando el revuelo general, usted regresó a la antigua habitación infantil e interpretó una escena cuando fingió recobrar el sentido. Esas son solo suposiciones. No del todo. Tengo un testigo. ¿De quién está hablando? De mí. ¿Te lo callaste sabiendo que todos me estaban acusando? ¡Karina! Yo recuerdo que tú me acusaste de querer matar a mi padre. Y dime ahora, ¿qué se siente ser la sospechosa? Chicas, basta, es suficiente. ¿Qué hacías en la habitación? ¿Qué es lo que estabas buscando? Es muy difícil para mí decir esto, pero Verónica y Leonid eran amantes desde hace tiempo. Eso no es cierto. ¿Y tú sabías eso? Sí, hace poco. Fue Leonid quien trajo a Verónica a la empresa. Su prometida siempre lo estuvo engañando, señor Stanislav. ¿Pero por qué ella iba a hacer eso? Ella y Leonid acordaron que Verónica robaría unos documentos importantes para él. ¿Qué documentos? Eso no lo sé. Leonid no tenía acceso a ellos. Pero Verónica sí. ¿Entonces también me querías robar? Por suerte, eso no sucedió. Usted inesperadamente le propuso matrimonio. Y Verónica decidió que usted era mejor partido que Leonid. Y entonces se negó a cumplir ese trato. Entre los amantes hubo una discusión. ¿Qué casualmente alguien escuchó? ¡Agnia! Explícame eso. Entiende. Él lo inventó todo. Yo no estoy embarazada. Él solo quería que ustedes se molestaran. Ahora ya no te creo. Yo pensé que me amabas. Lo he pensado mucho. ¿Qué tipo de vida podemos tener juntos? Incluso si hago lo que me estás pidiendo. Escucha, pronto tendré mucho dinero. El dinero con el tiempo se acaba. Tú no tienes ningún negocio. Y entiendo que nadie te dejará ninguna clase de herencia. ¿Entonces me estás cambiando por una herencia? Y yo estaba dispuesto a todo por ti. Dejar a Agnia, dejar el trabajo. Habla bajo. Shh.
¿Para quién crees que es la casa, Denisa? Ya pagué el adelanto. Por favor, te lo ruego. Mi amor, deja a ese viejo. ¿Para qué lo necesitas? Pronto tendré mucho dinero. ¿Tú recibirás el dinero? ¿Y yo soy la que tiene que robar? ¡Qué inteligente eres! Si lo descubre, no tendrás nada que ver y me darás la espalda. ¿Qué estás diciendo? Conozco a los hombres. Ustedes solo piensan en su beneficio. Y yo debo pensar en el mío. Así que, querido Leonid, yo no le voy a robar nada a mi prometido. Y además viviré con él, digamos, en la salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Aunque honestamente deseo no tener que esperar mucho. Eres una zorra. Pues ya verás. Le voy a contar toda la verdad a tu marido. No te atrevas. Sí, yo escuché todo, pero no sabía de qué documentos estaban hablando. Fui yo quien registró la caja fuerte de mi padre y creo que encontré lo que les interesaba. Claro, no tomé los documentos, simplemente los fotografié. Y ahora me gustaría preguntarte, papá, ¿qué hacía en tu caja fuerte el certificado de defunción de nuestra querida madre, emitido un año después de que la sepultamos? Estoy segura de que Leonid quería chantajearte para conseguir dinero. Pero quiero saber la verdad. Y yo también. Perdónenme, queridos míos. No hubiera querido que se enteraran de esto nunca. Todo fue terrible. Olga estaba muy enferma. Esa enfermedad progresaba muy rápido. Al principio era delirio, manía persecutoria, miedos y sospechas, y pronto se convirtió en una agresión salvaje. ¿Recuerdan que teníamos una gata? Sima era nuestra mascota. Olga, en un ataque de ira, la mató a puñaladas. Y casi me mata a mí también. Yo, por suerte, logré esquivar el cuchillo. Y llamé al médico. Me dijeron que tenía una psicosis aguda, algo lamentablemente incurable. Así que decidí protegerlos de eso. Y entiendo que actué de una manera muy cruel. Yo no sabía cómo vivirían sabiendo que su madre estaba loca. Entonces la llevé a una buena clínica. Transfería dinero todo el tiempo. Ella estaba bien atendida. Y para ustedes, ella había muerto. ¿Estás bien? No, tengo un fuerte dolor de cabeza. Ven. Vamos, la llevaré a la habitación. Ustedes no se imaginan todo lo que tuve que vivir. Perdónenme. No podía hacer otra cosa. Quería que ustedes fueran felices. Retomaremos nuestro tema inicial. En realidad, Leonid estaba buscando otros documentos. Él no quería chantajear a nadie. Quería robar los documentos secretos del señor Stanislav y después venderlos por mucho dinero. Cuando Verónica se negó a robarlos, él la amenazó con contarle sobre su relación al señor Stanislav. Verónica, acorralada, decidió entonces matar a su examante.
¿Eso significa que el propio Leonid fue a buscar los documentos a la habitación? No, no estaba buscando eso. Él quería el teléfono de Verónica. ¿Qué? ¿Para qué lo querría? Bueno, para borrar los mensajes. Lo siento, no voy a leerlos en público. Son de carácter íntimo. Y entiendo que es desagradable oírlos. Todos los crímenes se cometen por amor o por dinero. Usted hablaba de unos documentos, los que Leonid estaba buscando. Señor Stanislav, ¿qué tal si nos cuenta acerca de lo que guarda en su caja fuerte? Sí, una nueva tecnología. Mi invento podría revolucionar a la ciencia. Por supuesto, necesita desarrollo, pero cuando lo implementemos, nos dará grandes cantidades de dinero. En fin, Leonid sí que pensaba en grande. Quería ganar el premio gordo y después marcharse con Verónica. Resulta que él no mató a Verónica. Lo que pasó realmente fue un accidente. No sabes ni imaginas cuánto te odio. Lo sé. Y ya veo que me delataste a detalle. Y pensar que yo una vez te amé de verdad. No digas tonterías. Tú te casaste con mi dinero y mi carrera. En mi ciudad sí tenía una carrera. Y aquí me convertí en polvo de oficina. Y todos en la empresa me miraban pasar y solamente me conocían como el yerno del presidente. Ni un buen trabajo, ni un buen salario. Y entonces, cada vez que debía besarle los pies a tu papá, porque le dio trabajo a un provinciano sin dinero y sin talento, y ninguno de nosotros somos de aquí. ¿Pero por qué sus hijos son los que escogen a los plebeyos? ¿Eh? Quizá en su gran dinastía hay algo que está fallando. ¿Cómo te atreves? Déjeme decirle la verdad por una vez. Sí, yo amaba realmente a su hija, pero estoy cansado de estar arrastrándome. Estoy cansado de tener que aparentar frente a todos para poder igualar su alto y refinado nivel. Y toda esta falsa vida millonaria suya me tiene verdaderamente asqueado. Lo siento, querida. Al final se me acabó el amor. Siempre he tenido que intentar brillar. Y sí, es cierto. Yo quería llevarme a Verónica. Pero ella era tonta, como yo en algún momento. Al final, ella eligió tener una vida más dulce. Ahora me dirás a quién ibas a venderle mi proyecto, ladrón. Yo sé el nombre de esa persona. Es el señor Boris. ¿Boris? Sí, era él, a quien Leonid pensaba vender los documentos robados. No es posible. Mejor no me hubiera despertado y hubiera muerto de un ataque al corazón. Nunca pensé que lo perdería todo. Pero creo que sé la razón por la que él lo hizo. Nosotros éramos amigos desde niños. Yo, Nikolai, el padre de Kirill, y Boris. Cuando Nikolai y yo abrimos nuestro negocio, Boris también quería unirse a nosotros, pero decidimos que él no encajaba. Y él se convirtió en un doctor excelente. Pero creo que siempre me tuvo mucha envidia. Ahora, encima de todo, pierdo a un amigo. Porque ya no quiero verlo más. Perdone, pero en aras de la investigación que yo estoy llevando, el señor Boris debe quedarse. ¿Usted quiere que yo oculte todo lo que sé sobre su sucio plan? Sé que será difícil e incómodo, pero muy necesario. Está bien, lo intentaré. Y dime, ¿qué hago con tu marido? Él ya no es mi marido. Nos divorciaremos. Entonces llamaré a la policía. Yo creo que eso no debería hacerlo. Tendríamos que contarle a la policía todo lo que sucede en esta casa. En eso tiene razón. Yo lo echaría como a un perro por lo que hizo. Pero hasta que no se resuelva el asesinato de Margarita, no puedo hacerlo aunque quisiera.
Pero si ya puede. Entonces, ¿ya puedo irme de este lugar infernal? Puede irse. Ah. Buena suerte. Espere, ¿eso significa que usted ya sabe el nombre del asesino? Así parece. ¿Dónde está mi teléfono? Estaba aquí hace un minuto. Creo que no esperaba volver a verla. En verdad, yo tampoco a usted. ¿Se escapó? Así es. ¿Y usted por qué se fue? Digamos que tenía motivos. Entiendo. La verdad, tengo un gran problema. Está apagado. No entiendo nada. Lo dejé aquí. Ni creas que fui yo. Ahora mismo vendrá el detective y entonces encontrará el teléfono. Es absurdo. Nos engañó y desapareció. ¿De quién hablan? Hablo de nuestro detective. Yo creo que él no sabe nada y está ganando tiempo. Bueno, supongo que están ansiosos, ¿no es así? Por supuesto que sí, desde hace un rato. Entiendo que no despierto su simpatía. Sin embargo, así es mi profesión. Comencemos por el principio. Como recuerdan, me contrató Margarita para evitar que alguien matara a su padre. El problema es que todos eran sospechosos. Porque no solo los hijos dependían del dinero de Romanovsky, sino también sus respectivas parejas. Tras el escándalo, cuando prometió quitarles la herencia, el señor Stanislav se vio realmente amenazado. Entonces yo mismo provoqué todo. Eso pensaba Margarita. Por eso me pidió mantenerlo bajo vigilancia. Y empecé a observarlos a todos. Y entonces descubrí cosas interesantes. ¿Es un idiota? Me refiero a su exmarido. Por el contrario, es muy astuto. Si no le llevo el dinero, no me dará a mi hija. Y no puedo dirigirme a la corte francesa, porque sus leyes están del lado de los padres. Sí. Veo que usted está viviendo con mucho sufrimiento. Y tampoco hay nadie que pueda ayudarme. ¿Y si se lo pide a alguien? Ya lo hice. ¿Habla de Romanovsky? Preferiría morir que dar un préstamo. Con él no se juega limpio. Hay que usar sus propios métodos. Si usted tuviera algo comprometedor. Sí, tengo algo. Pero habría que comprobarlo. ¿Sabe qué? Yo le ayudaré con gusto. Dígame lo que hay que hacer. Ya le pedí ayuda anteriormente a ese detective privado. Creo que a él le será más fácil. Él ahora está ocupado con otro caso. Pero nosotros juntos encontraremos lo que usted necesita. Muy bien. Ahora entonces necesito saber cómo fue que Olga se murió. Usted se fue en la parte más interesante. Resulta que Olga realmente murió un año después. Antes estuvo en una clínica psiquiátrica. ¿Qué cosa? Es absurdo. ¿En qué se basa usted? No hay nada seguro. No. No estoy culpando a nadie aquí. Solo trato de entenderlo.
Si alguien tenía motivos para matarla, era mi marido. ¿Y qué averiguó? Todavía no puedo entender por qué lo dejó ir tan fácil. Porque realmente él no tuvo nada que ver con la muerte de Margarita. Y claro que, trabajando en la empresa, robó dinero, pero esa es una historia completamente diferente. Me parece que está queriendo condenarnos a Philip y a mí. Nunca le deseamos nada malo a nuestra hermana. Una cuestión. ¿Sabía que Margarita no era su verdadera hermana? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Lo siento, señor Stanislav. Seré quien tenga que revelar su secreto familiar. ¿Margarita se lo contó? Sí. Agnia tenía peritonitis y necesitaba una transfusión de sangre. Margarita, ¿estás segura de que Agnia es su hermana? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Es que su tipo de sangre es incompatible a la suya. Tienen grupos sanguíneos diferentes. ¿Y qué? ¿Cuál es el grupo sanguíneo de sus padres? Mi madre era grupo A y mi padre B. ¿Eso es posible? Eso no puede ser. Olga y yo tardamos mucho en tener hijos. Ella insistió en que adoptáramos, pero era algo que yo no quería. Pensé que nunca podría llegar a amar a un hijo ajeno. Sin embargo, una mañana, mi esposa descubrió a una bebé en el portal de la casa. Yo quería llevarla al orfanato, pero Olga estaba en contra de eso. Finalmente la adoptamos y la llamamos Margarita. Y 2 años después tuvimos nuestros propios hijos. Toda mi vida me sentí culpable ante Margarita. Por eso traté de darle todo lo mejor. Entonces suponemos que sus hijos estaban celosos de Margarita. Siempre sentimos más celos por mamá que por papá. Es verdad. Mi esposa Olga quería a Margarita mucho más que sus propios hijos. Es una fortuna que no haya vivido para ver su muerte. Aún no entiendo. ¿Por qué a nosotros? Papá. Debes tomar tu medicina. Yo te la traigo. No hace falta. Yo iré. Papá. Estoy bien. Justo en su última nota, Olga habla de esta clínica psiquiátrica. Aquí, Stas no sabía que yo estaba en la casa y hablaba muy calmado, como si se tratara de alguna sorpresa. Él quería internarme en una clínica psiquiátrica, sin vergüenza. Ahora voy hacia allá. No está lejos, como a unos 30 kilómetros de la casa. Lo voy a sorprender yo a él. ¿Y usted cree que llegaremos ahí y luego ellos nos darán toda la información? Han pasado muchos años. Exacto, ha pasado mucho tiempo. Claramente nadie me dirá la verdad. Pero tal vez pueda encontrar a la gente que trabajaba entonces en la clínica. Yo no tengo dudas de que Olga estaba realmente sana. Fue Stas. Fue él quien la mató. Ven. No es nada. Ya estoy mejor. Siento mucho haberlos incomodado tanto. Alexei, por favor, puede continuar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver que Margarita fuera hija adoptiva de los Romanovsky con su asesinato? Tiene mucho que ver. Ese secreto se volvió fatal en la vida de Margarita. Y si hubiera sabido la verdad, tal vez su vida hubiera sido bastante diferente. Y probablemente ahora estaría viva. ¿Usted está tratando de culparme de eso? ¿Y también del secreto de la adopción? No. Por ahora no estoy culpando a nadie. El día en que Margarita descubrió la verdad, se convirtió en el más feliz de su vida. Pero ella no tenía prisa por contarle eso a nadie, excepto a una persona, para quien esa información también era muy importante.
Hace muy poco se sospechaba que amaba a Verónica, aunque en verdad él amaba a otra mujer. ¿Verdad, Philip? Era ella a quien dibujaba cuando nos encontramos en la orilla. Un dibujo así puede hacerlo solo un hombre enamorado. No es cierto. Sí, yo amaba a Margarita. Y estaríamos juntos si no hubiera muerto. No entiendo, Philip. Te volviste loco, ¿verdad? No puede ser. La relación entre ellos siempre fue muy cálida. Para no atormentarse en vano, decidieron no verse más y tratar de hacer sus vidas cada uno por separado. Por eso, Philip se casó con Karina. Y Margarita, al regresar de Londres, se casó con el señor Kirill. No puede ser. Me siento todo un idiota. Y usted, Kirill, entiendo que hace tiempo sospechaba de que su mujer lo engañaba. Además, usted le contó todas sus sospechas a Philip. Pero usted no sabía que él era el amante. Y justamente antes de eso, yo me lo encontré en la cocina. ¿No desea beber un trago? No, gracias. Si me pongo a beber whisky, mañana estaré fatal. Pues yo sí voy a beber. ¡Oh, Philip! Sírveme un trago. Yo hace tiempo sospecho que ella está engañándome. ¿De quién hablas? De mi esposa. Mejor dicho, mi exesposa. Nos vamos a divorciar. No. ¿Y fue ella quien te lo pidió? Sí. Me dijo que ya no me quiere. O mejor dicho, parece que nunca me quiso. ¿Y tú qué piensas hacer? Estoy pensando en irme muy lejos. Ella estuvo mintiéndome desde el inicio, todo el tiempo. Yo la amaba y ella pensaba en el divorcio. Entonces, ¿por qué se casó? ¿Por qué permitió todo esto? Me hubiera hablado claro desde un inicio. Si tú supieras cuánto la odio ahora, solo jugó conmigo. Después de esa conversación, Philip salió de la mansión. Además, la cámara de vigilancia lo grabó. Pero por alguna razón, él lo ocultó. Entonces comencé a sospechar de él por el asesinato de Margarita. ¡Eso no es verdad! Y luego me di cuenta de que simplemente no podía calmarse al saber que Margarita se estaba divorciando de Kirill. Es una persona muy emocional y la felicidad estaba tan cerca. Ya no hablé más de eso porque no entendía qué importancia podía tener. No fue mi culpa que las cosas se dieran así. ¿Y usted, Kirill, no se esperaba esto? ¿Que su esposa lo dejara siendo usted alguien tan apuesto, adinerado, un hombre perfecto? Fue una noticia impactante, ¿no? ¿Y eso qué? Muchas personas se divorcian. Sí, así es. Pero para usted eso fue un verdadero impacto. Y entonces pensó que sería mejor que ella muriera. Y decidió asesinarla. ¿Kirill? Sí. Kirill, ¿o acaso tú esperabas ver a tu querido amigo de Londres? Necesito hablar contigo ahora. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Mejor no hagamos un escándalo delante de todos. Adelante. ¿Aquí te parece bien? Muy bien.
Solo quiero que pongamos las cosas muy claras. Yo también. ¿Acaso se volvieron locos? Yo creo que está exagerando. Por supuesto. El orgullo herido es un motivo muy inestable. Pero además nos estamos olvidando de la auditoría. ¿Recuerdan que Margarita descubrió que de la empresa salían grandes sumas? Usted mismo nos convenció de que lo hacía Leonid. Leonid era un pez pequeño. Sus manipulaciones eran de niños. Las cuentas grandes las movía otra persona que era más astuta. ¿Qué nos está queriendo decir? Solamente que su yerno ha estado robando en su empresa. ¡Será mejor que te calles ahora! Tenga cuidado con lanzar ese tipo de acusaciones, Alexei. Yo nunca me hubiera decidido hacerla si no tuviera esto en mis manos ahora. Estos son los documentos que Leonid buscaba en la habitación de Margarita. Fui yo quien los encontró. Y Margarita le iba a dar estos papeles a usted después de su cumpleaños, señor Stanislav. Confiese, Kirill, usted le temía más a que pasara eso que al divorcio. Y esa fue la razón principal por la que usted decidió ahogar a su esposa. ¡No es cierto! Señor Stanislav, lo que dice es absurdo. Ahora ya no tiene ningún sentido tratar de defenderse. ¿Cómo van a creer lo que dice, eh? ¡Es mentira! Mire lo que encontré junto a la piscina. ¿No es suyo? Esto se encontraba tirado casualmente ahí, junto a la piscina, la noche en que mataron a Margarita. Y no hace falta inventar para que nos diga cómo fue que lo perdió. Porque junto a la piscina había otra persona. Y esa persona lo vio todo clara y perfectamente. Ya no estoy entendiendo. ¿De quién estás hablando? Pronto lo sabrás. En cuanto le mencione a mi padre lo que has estado haciendo con el dinero de su empresa. ¿Qué? ¿Pensaste que no te descubriría? Se acabó. Tú no dirás nada. Esto es culpa mía. No digas eso. Sí, es mi culpa. Yo le entregué a mi niña. ¿Por qué no escuché a Nikolai? Y es que él nunca confió en su propio hijo. ¿Quieres decir que Kirill se benefició de la muerte de su padre? No lo sé. Simplemente él murió en buen momento. Si lo hubiera sabido antes... No. No, papá, tranquilo. ¿Lo encontraron? Todos los autos están en el garage. ¿Creen que haya huido a pie? Puede ser. La carretera está cerca. Ahí cualquiera lo puede alcanzar. Es hora de llamar a la policía para que lo encuentre. No hay otra salida. Papá, ¿nosotros ya podemos irnos de aquí? Ustedes ya han sufrido mucho. No voy a retenerlos más. Estás. Puedo quedarme. Si hay alguien a quien no quiero ver aquí, es a ti, Boris. Lo sé todo. Sobre el plan que tenías con Leonid. Y también cómo querías comprarle mi proyecto. ¿Cómo me pudiste traicionar así? ¿De qué está hablando, Boris? No es verdad, ¿o sí? Ven conmigo. Después te contaré todo. Pues bien, me tengo que ir. ¿Tú te quedarás? Me voy contigo. No hemos terminado de hablar. Entonces hay que empacar. Sí. Karina, ¿podrías hacerme un favor acercándome a mi casa? Me quedé sin auto. Sí, por supuesto. Perdóname, estaba equivocada. Aunque creo que el destino me castigó por eso. Tranquila, no te preocupes. Yo también tengo un carácter difícil. ¿Y ahora qué es lo que piensas hacer? Nada. Divorciarme. Y empezar todo desde cero. Yo también empezaré desde cero.
pero con Philip. La entiendo, pero el médico en jefe no se encuentra aquí ahora. Qué lástima. ¿Desde cuándo trabaja aquí? 3 años. Quisiera hablar con alguien que trabaje aquí desde hace mucho. Unos 15 años. Tanto tiempo solo lleva el director de la clínica. Esa es su foto. Oleg Bondarenko. Pero él tampoco está ahora. Vendrá hasta pasado mañana. Director de la clínica, Oleg Bondarenko. Tal vez piense que esto no es de mi incumbencia, pero creo que usted no está investigando casualmente. Sí, es cierto. Olga y yo éramos amigas. Ah. Y después de eso, la traicioné. Bueno, no voy a inmiscuirme. Para mí también es muy difícil guardar este secreto. Stas y yo éramos amantes. No puede ser. Pues es la verdad. Y es que yo no lo podía evitar. Me odiaba a mí misma. Sin embargo, seguía con él. Un día, de pronto, me dijo que quería divorciarse de Olga y casarse conmigo. Después de eso, ya no podía mirarla a los ojos. Y ella no entendía por qué fue que yo dejé de visitarla. ¿Y entonces decidió irse? Sí. Llegará en cualquier momento. Aún así, yo no me arriesgaría. Esta es la única salida. Además, usted me dijo que me iba a apoyar. En cuanto él llegue, yo lo llamaré y usted escuchará todo lo que sucede en el auto. Luego encenderé la grabadora. Pero podemos ir juntos. Él podría sospechar. Debe sentir una seguridad absoluta, sentir confianza. Ahí está. Hay que comenzar. ¡Mierda! Tuve que irme. Por eso no lo esperé. Ya averigüé todo lo que quería. Pero me gustaría pedirle que encuentre a una persona. ¿De quién se trata? Bondarenko. ¿Cree poder? Interesante. Es una mujer muy valiente. Francamente, no lo esperaba. Gracias por el cumplido. Entonces, ¿le interesa el caso? Y al menos sabe quién es él, tal Bondarenko. Es el director de una clínica psiquiátrica. Muy bien. Veo que no perdió para nada el tiempo. Y si usted sabe todo sobre él, entonces, ¿qué quiere de mí? Quisiera saber quién le está pagando. Ya veo. Se lo contaré. Pero primero hay que regresar. Esto no me lo esperaba. No lo creo. ¿Está viva?
Diana está perfectamente. Nadie se ha muerto por eso. Dentro de una hora se despertará como nueva. ¿Fuiste tú quien mató a Margarita? No. Tú estabas con ella en la piscina. Tú también. Entonces estabas ahí, y no Antonina, ¿verdad? Ahora dime. Quiero saber quién es él. Muy pronto lo sabrás. ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Por qué lo haces? ¡Dime! Margarita, dame la mano. ¡Dame la mano! ¡Vamos! Con cuidado. ¿Te lastimaste? Sangre. Espera. Iré a traerte un botiquín. No te preocupes. Y entonces ideaste cómo usar la situación para tenderme una trampa y culparme de eso. Nadie te va a creer. Margarita, ¿qué sucedió? Ah, es usted. ¿Y mi esposo? Tú lo planeaste todo, pero como a la policía no le interesó el pañuelo que tiré, entonces decidiste provocarme. Sí. ¿Quién te va a creer si no tienes pruebas? Pero las voy a tener en cuanto descubra quién te contrató. Tira el auto, iremos de regreso. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! No creo que me mates ahora en movimiento. Con mucho gusto lo haría, pero todavía no sé quién te contrató. ¿Estás bien? Creo que sí. Parece que está viva. Ayúdame. Cuidado. ¿Dónde está él? Dentro del auto. Pero dime, ¿cómo te diste cuenta de que él era un farsante? Cuando te tienen una trampa así, te das cuenta de muchas cosas. Cuando él dijo que había un testigo, yo entendí que era un montaje porque Antonina podía decir cualquier cosa bajo presión. ¿Y entonces por qué no se lo dijiste a todos? Porque sería el principal sospechoso. ¿Cómo demostraría que yo no tuve nada que ver? Además, yo pensé que cuando ella se quedó sola, perdió el conocimiento y se ahogó. Ahora entiendo. Hay que pedir una ambulancia. Está muerto. Sí. Ahora, ¿cómo sabré quién lo contrató? Hola, ¿emergencias? Hubo un accidente. Un herido. En el kilómetro 40 de la carretera sur. Iba conduciendo y lo vi. Espera. Cuando el detective daba sus versiones, ¿quién de todos los presentes nunca estuvo dentro de la lista de sospechosos? El señor Boris. Claro. Todo coincide. Él quería robarse el proyecto de mi suegro y así eliminar a un competidor por encargo. ¿Cómo es que no me di cuenta antes? Debo contarte algo. ¿Qué cosa? Sobre mi trato con el señor Boris. Realmente me pidió que robara esos malditos papeles que guardaba nuestro suegro. Si hacía eso, él prometió darme una buena suma. Con ese fin, fingimos el intento de asesinato contra mí para que yo pudiera buscarlos, permaneciendo fuera de toda sospecha. Hay que llevarlo a una habitación. ¿Qué hay ahí? Una habitación para niños. Perfecto. Ayúdenme. Y lo demás ya lo sabes. Pero nunca pensé que los planes del señor Boris fueran tan crueles. Pobre Margarita. Vamos a llevar a Yana a tu auto. Y de este sujeto se encargará la ambulancia.
Antonina, no quiero que nadie me moleste. Estoy ocupado, me siento mal y no quiero ver a nadie. Y prepárame un café, por favor. Está cerrado. Espero que no hayamos llegado tarde. ¡Vamos! ¿Y Yana? Ella todavía no despierta. Ella necesita un médico y el señor Boris es la única opción que tenemos ahora. Iré por atrás. De acuerdo. Señor Boris. Yana necesita ayuda. ¿Y cómo llegó ella aquí? Le cuento después. Vamos. Gracias, Antonina. Ah, es usted. Dígame, ¿por qué regresó? Aquí. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Quiere decir que no lo sabe? No entiendo. Voy a buscar el botiquín. ¡Alto! ¿Qué? Las manos arriba, donde yo las vea. ¿Pero qué está pasando? Leonid, ¿qué está haciendo? Kirill dice que él es cómplice de nuestro detective. ¿Qué? ¿Se volvió loco? Tengo que volver a repetirle que todo lo que me pida será en vano. Nunca le perdonaré la traición a Boris. No vine a hablar de Boris. Vine a hablar de usted. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Váyase, por favor. En este momento no quiero conversar con nadie. No. No me iré. Hasta que no le diga todo. A lo que he venido es a acusarlo de haber matado a su compañero, Nikolai Komarov. Sé que se apropió de su ingenioso invento. Y cuando su hija comenzó a sospechar de usted, también se deshizo de ella. Dígame quién la envió. Se asustó. Seguramente estaba igual de asustado cuando Margarita vino y le preguntó: ¿por qué usted se adjudicó el proyecto de Komarov? ¿De dónde sacas eso? El mesatalol es una creación mía. Y no permitiré que nadie dude de su autenticidad, ni siquiera mi propia hija. Pero si yo misma lo escuché. ¿Qué fue lo que escuchaste? Hace un año, cuando llegué de Londres, justo vino a verte Nikolai Komarov. Estaban hablando en la oficina y fue la primera vez que escuché sobre el mesatalol. Komarov te decía que con la ayuda de ese invento se podía ganar mucho dinero y tú te burlaste de él. ¿Lo recuerdas? Pero Komarov estaba seguro del éxito y dijo que lograría su objetivo en más o menos un año. Pero un año después, Komarov murió. Y ahora descubro que resulta que el mesatalol lo descubriste tú. Ahora explícame eso. No voy a responder a esas preguntas sin sentido. ¿Tú escuchaste no sé qué habladurías y decidiste que soy un ladrón? Papá, yo quiero que me lo expliques todo. De lo contrario... ¿De lo contrario qué? Cuando venga Kirill, se lo voy a contar todo. Dentro de un mes, él tendrá el derecho a la herencia y además ese invento le pertenece. Cuéntaselo a quien tú quieras. ¿Quién te va a creer? Además, me gustaría ver la cara de Kirill cuando se entere con quién se acuesta su esposa. Con su propio hermano. No. Eso es mentira. Tú no harías eso. ¿Por qué no? Tú me estás acusando de cometer todos los pecados mortales. Quizás también creas que fui yo quien mató a Nikolai. Podría ser.
Usted se escondió por un tiempo, pero la idea de deshacerse de Margarita seguía vigente. Linda historia. ¿Usted la inventó o alguien más se la contó? Margarita le contó eso a Boris antes de morir. No debes entrar ahí. Fue él. Mató a mi padre. Sí. Lo siento, yo sospechaba de usted. Lo sé. Leonid ya me lo dijo. Qué idiota he sido. Escuche, usted no podrá negar que mi hija quería asesinarme. Y todo por esa maldita herencia. Al enterarme de que estaba buscando un detective, yo le di información sobre un investigador cuyo papel aceptó desempeñar uno de mis viejos amigos. Sí. Le ganó el juego a su hija adoptiva. Pero Margarita nunca lo hubiera lastimado. Señor Boris, si ustedes eran amigos, ¿por qué mi padre creó la empresa solo con el padre de Kirill? ¿No quiso unirse a ellos? Es una historia complicada. Pero quiero hablarle de otro tema. Yo sé que Alex no es la persona que está fingiendo ser. Yo escuché su conversación con él. Usted contrató a un detective privado. ¿Entonces piensa que alguien de la familia quiere matar a su padre? ¿Y usted cree que no hay motivos para hacerlo? Honestamente, hay muchos motivos. Contrató usted a Alexei para así poder tener una coartada. Si no, ¿para qué hablarle a Kirill sobre el divorcio justamente hoy? Usted ya había planeado quedarse sola esta noche, aquí mismo. Y cuando todos se durmieran, entraría en silencio por la terraza a la habitación de su padre. Y no creo que tenga una pistola, ni siquiera un cuchillo. Supongo que usaría las pastillas que él toma constantemente. Solo necesitaba reemplazar el frasco de las pastillas por uno idéntico, pero con otro contenido. ¿Cómo se dio cuenta? No soy su enemigo y no quiero contarle esto a nadie. Pero no permitiré que esa persona muera. Así de fácil, sin pagar por todo lo que hizo. Por desgracia, todavía no puedo contárselo todo. Pero créame, él merece un castigo mucho mayor que tan solo la muerte. Mi padre toma estas pastillas por la mañana y por la noche. Yo solo las cambié. Mejor me las quedo. Qué conmovedora historia. Mi hija se apiadó de mí. Escuche, ¿por qué tengo que soportar esta escena aburrida durante tanto tiempo? ¿Por qué le interesa saber qué más sé sobre usted? ¿Y por qué? Usted es muy confiada. Para nada. Yo sé sobre usted más de lo que puede imaginarse. Usted organizó un espectáculo grandioso con Alexei. Es una pena que nos diéramos cuenta tarde. Y Alexei pudo matar a Margarita. Porque usted lo encargó. ¿Ahora Alexei también es un asesino? Eso lo dijo usted. Boris solo lo escuchó. Todo salió perfecto. ¿No has pensado dedicarte a la actuación? ¿Es una broma? No, hablo en serio. Actuaste tan bien, haciendo un detective que hasta Margarita confió en ti. No creo que confiara. Por eso me contó sobre Yana, sobre el diario de Olga. Me estaba probando, supongo. Al final no había ninguna existencia del diario. No importa, esa zorra quería envenenarme. Pero ahora todo está arreglado y Kirill huyó. ¿Y qué hacemos con Yana? Bueno, ve a verla, pero no cometas ningún crimen. Ahora ella es extranjera
Yo le daré dinero más tarde para que pueda irse rápido y llegue a su querida Francia. Bueno, y ya que hablamos de dinero, creo que debemos revisar el contrato. Pero, ¿y qué es lo que no entiendes? Como lo acordamos, terminaremos el trabajo con el mesatalol, haremos un estudio en tu clínica y adelante. El 40% es tuyo. El 50. Ya veo. Eres ambicioso. Los riesgos, compañero, los riesgos. Entonces vayamos a hablar a mi oficina. Nos estaban espiando. ¿Y qué? Eso no significa absolutamente nada. Solo son palabras. ¿Y el asesinato premeditado de su compañero tampoco significa nada? ¿Qué? Piense bien todo lo que está diciendo. Sé que usted organizó el accidente donde murió su amigo Nikolai con objeto de apoderarse de su invento y ganar millones. Pero usted se decepcionó cuando encontró solo parte de los documentos. Pero usted jamás retrocede. Buscó a los mejores químicos y creó todo un laboratorio, continuando el desarrollo. Sin confiar en nadie, guardó los documentos en su caja fuerte. Pero ahora, Romanovsky, esos son solo papeles sin valor. ¿Qué quiere decir con eso? En pocos días, Kirill recibirá la herencia de su padre, Nikolai Komarov. Y él obtendrá esa invención por ser el heredero legítimo. Qué graciosa. Solo que Kirill irá a juicio por el asesinato de mi hija. Será muy fácil probar que usted le tendió una trampa, ya que el dinero de su empresa no lo robó Kirill, sino usted, señor Stanislav. Señor Stanislav, usted quería deshacerse de su yerno porque él reclamaría su parte de la empresa y entonces usted no tendría nada que darle. Es increíble. ¿Qué imaginación tan grande tiene? Pero usted tiene que saber algo. No hay invención. El proyecto aún no está terminado y no hay nada que entregar al supuesto legítimo heredero, como usted lo dice. Pues ahora se va a sorprender. Poco antes de su muerte, Nikolai le escribió una carta a Boris. Le compartió su preocupación. Él ya sospechaba que usted manipulaba las cuentas de la empresa. El desarrollo del mesatalol estaba llegando a su fin y Nikolai decidió separarlo. La parte que usted robó la puso en la caja fuerte y la otra en una caja de seguridad. Y le dijo a Boris dónde estaba la llave y el código también. ¿Se supone que debo asustarme? Supongo que sí. Porque ahora nosotros tenemos la versión completa de los desarrollos. Y por suerte, Agnia, sin siquiera imaginárselo, le tomó fotografías a los documentos que usted robó, pensando que eran parte del certificado de defunción de su esposa. Y luego Boris los copió. No puede ser. Todo eso que dice no puede ser posible, así que ya basta. Váyase ya de una vez de mi casa. Usted está muy loca. Por suerte, no. Aunque eso es lo que tú quisieras. ¿O me equivoco? ¿Qué dice? Tú hasta me enterraste. Dos veces. Y yo sobreviví. En contra de todos. Para poder fastidiarte. ¡Olga! Sí, soy yo. Pero si yo mismo leí el certificado de defunción. Tú mejor que nadie sabes cómo se consigue eso. Con algo de dinero. Pero tu cara... Te ves más joven de lo que eres. No puede ser.
¿Cómo no te reconocí? Yo me esmeré. Una cirugía plástica de rostro. Una operación de cuerdas vocales. Una peluca. Y frente a ti aparece una mujer que no reconocerías. Tú no pudiste salir sola de ese lugar. Cierto. Tu amigo no tiene una clínica psiquiátrica, sino una especie de fortaleza que es impenetrable. Pero hubo una persona que me ayudó. Boris esperó a que tú y tu amigo estuvieran fuera del país. Estabas en las Maldivas con tu amante. Sobornó al personal, luego simuló mi muerte y cambió el cuerpo en la morgue. Cuando tú me enterraste, ya estábamos fuera del país. Ese Boris es un maldito traidor. No pudo perdonarme que me escogieras. Toda la vida me ha envidiado. No juzgues por ti, no supongas. Boris sí me ama. A mí solo me basta con hacer una llamada. Y tú volverás a esa clínica donde estuviste tanto tiempo. Hola. ¿Quién habla? Él ya no le ayudará más. Tendrá que responder por todo usted mismo. Yo terminaré el proyecto. Y entonces llevará el nombre de mi padre. Toma esto. Te ayudará. Debes vivir un poco más. Stanislav. Está muerto. Parece un infarto. Le di las pastillas demasiado tarde. ¿Cuáles pastillas? ¿Tú las tomaste? Ni una. Gracias a Dios. Estas son las pastillas que me dio Margarita. Hay justicia en el mundo. Si no se hubiera envenenado, yo mismo lo habría matado. No imagino cómo soportaste tanto. Traté de no recordar nada. Solo hice mi parte. ¿Y ahora? Ahora puedo recordar. Bien, estaba preocupándome. ¡Mamá! Mamá. No puede ser cierto. Todo estará bien, Orkan. Todo estará bien.